Hablamos de moda con una de nuestras invitadas de las que oiremos hablar durante estas semanas mucho más porque se celebra el certamen Miss Gran Ascancelas y de eso hablaremos también en los próximos días. Hoy con nosotros para contarnos todo lo del certamen y muchas más cosas de su vida personal está con nosotros su directora Silvia Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, gracias. Bueno, encantada de tenerte aquí sentada con nosotros y contarnos tantas cosas que vamos a ver estos días en Ascancelas. Cuéntanos un poco cómo empiezas eh, como directora de este certamen. Pues esto empezó hace tres años. Yo estaba con unos amigos, también me ofrecieron, como andaba con temas de moda y fotografía e Instagram, eh, me ofrecieron un certamen y nos fuimos a Tenerife. Y en Tenerife, en ese certamen... Conocí a que es el, el director nacional de Miss Grand Spain. Y de ahí surgió. Me dijeron: Mira, por la zona del norte, en Galicia, no tenemos a nadie. Y tú, como andas con tema de moda, ¿te apetece llevar un certamen de belleza? Digo: Venga, vale, vamos a probar. Y probando, probando, aquí estás tres años después, ¿no? Así es. Este una ¿Es una buena año. experiencia, sí? Sí, sí. Es mucho trabajo, pero es una buena experiencia. Porque al final eh, ves que lo que pretendías que es como una pasarela para que las chicas eh, salgan y se hagan valer funciona cómo sí. es el perfil de la gente que se presenta a estos certámenes supongo que hay un poco de todo pero qué buscan en este tipo de concursos pues nosotros en concreto buscamos chicas de 17 a 27 años y lo que tienen que hacer es vivir en Galicia vivir en Galicia si no importa que seas de México, de Brasil, de Francia. Si tienes residencia aquí vives aquí, es lo que queremos. Nada más. Y unas determinadas condiciones físicas. No pedimos estatura. Miss Grand es el, uno de los únicos certámenes que no pide estatura. Que es un poco lo que lo distingue también, sí. ¿no? Que se valoran también sí. otras cosas como la elegancia, Así el es. saber comunicarse adecuadamente, Así etcétera. Es, sí, sí. ¿no? De hecho. Eh, una de las cosas que más me gusta y de la que más orgullosa estoy es que la mayoría de las chicas que se presentan tienen estudios, o sea, son chicas que con o con alguna diplomatura o con alguna carrera o con estudios finalizados. ¿Qué crees que les eh, mueve a ellas a presentarse a este concurso? Pues yo pienso que ¿Qué un, buscan. Miguel? Yo pienso que es un poco lo que te decía antes. Esto al final es un escaparate donde que las chicas que realmente quieren trabajar en moda y buscan seguir proyectándose en moda bueno pues es un motivo más para decir hay un certamen venga va a haber muchos fotógrafos va a haber mucha gente trabajando va a haber muchas miradas y yo quiero trabajar en moda me voy a presentar yo creo que realmente es eso lo que realmente lo que les llama uh -huh. bueno cómo se va a desarrollar el concurso por ejemplo los que se den cita en las cancelas que van a poder ver desde las 7 de la tarde pues empezamos a las 7. Y las, eh, habrá un primer pase donde las chicas se presentarán. Eh, cada chica representa la zona de donde vive o de donde mm -hmm. viene. Y el siguiente pase es la competencia de bañador. Va a haber un desfile de bañador, ahora que viene también para el verano. Y el siguiente pase ya es el vestido de gala. Es el vestido de fiesta, vestido de noche, un vestido un poco más elegante. Y luego ya un jurado profesional elegirá a la representante eh, de Galicia para el certamen nacional. ¿no? Así es, se elige Miss Gran Galicia 2019 y la que es elegida se va al nacional, que este año va a ser en Cantabria, en el, durante el mes de julio, la primera semana de julio. Bueno, pues una de las 27 chicas ya seleccionadas tendrá ese pase a Cantabria para representar a Galicia en la fase nacional. Pero además teniendo en cuenta que son tan importantes hoy en día las redes sociales, también habrá una Miss Gran Redes Sociales Ascancelas, ¿no? Eso lo elegirá el público con sus votos. Así es, así es, desde hace ya unas semanas están expuestas en la página de Ascancelas y todo el que quiera puede votar. Bueno, veo a todo el mundo ahí votando a sus amigas. ¿no? Sí, 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 yo creo que es mucho. Supongo que también hace mucho lo que ellas. Eh, por favor, votame, por favor, ¿me puedes dar un voto? Así, estas campañas de autopromoción, ¿no? Que siempre están bien. Exactamente. Bueno, es también una forma de premiar. Bueno, supongo que el interés realmente que es tienes en que... ganar, que es cuando realmente movilizas a tus amigos, a tus familiares, pues porque te hace ilusión y entonces, entonces son los que Ese, los que ganan. Claro. Y bueno. luego ya un poco, bueno, el jurado profesional que es el que realmente va a mirar todo tipo de actitudes y el que va a emitir un veredicto. ¿Tú tienes alguna favorita o podrías hacer una apuesta de yo creo que va a estar entre mm, dos o tres? Claro. Yo desde que ya tengo las las candidatas, yo tengo cuatro favoritas, cuatro favoritas. <laughs> claro son mis cuatro favoritas el resto del jurado no sé qué va a hacer los votos al final es lo que cuenta C contaremos los votos del jurado y entonces se decide uh -huh. supongo que la gente que ya habrá visto la página todo el mundo tendrá tres cuatro cinco favoritas uh -huh. supongo sí que es verdad que en este tipo de certámenes un poco así por mi experiencia suele pasar que siempre está entre tres o cuatro que en el que coinciden todos los miembros del jurado y luego sí que es dirimir entre esas tres o cuatro la que realmente nos gusta porque todos tenemos gustos diferentes y, ve, y vemos o, o valoramos cosas distintas, ¿no? Pero es verdad que en los tardamanes siempre destacan tres o cuatro. ¿no? Sí, siempre nos, no, no nos llevamos grandes sorpresas. Claro. Además, por ejemplo, eh, una de las cosas que nosotros también valoramos es el idioma. Se les va, tienen que hacer las diez, las diez eh, con más votos, tienen que hacer una ponencia en inglés. Entonces, claro. Ahí ves ya cómo se desenvuelve encima de un escenario, cómo se desenvuelve a la hora de hablar con alguien y sobre todo cómo se desenvuelve hablando en inglés. Oye, antes de ser de formar parte de la organización de Miss Gran Galicia, ¿estabas metida en este tipo de certámenes? Tenías experiencia previa, lo seguías, te gustaba, te has llevado muchas sorpresas al estar dentro. Yo hace much, muchísimos años, ahora ya no, obviamente, porque no se hace, pero yo me volvía, me volvía loca cuando era Miss España cuando lo echaban en la tele, la semana que lo echaban, lo veía siempre, claro. Es, aquello era, vamos, nadie me movía de la tele, cuando empezaba, incluso que fue en los comienzos de Telecinco, uh -huh. pues no me movía nadie de la tele, era espectacular. Y recuerdo también eh, dos ediciones de Judith Masco, cuando hizo lo de Supermodelo. Sí, efectivamente. Pues también, todo eso pues, siempre me, me ha apasionado. Eh, ¿Cuál es tu mis favorita? ¿Tú mis España favoritas y ¿sí? haciendo un poco de memoria? Eh, a mí me encanta Eva González. Eva González tiene. Me gusta la mujer morena, me gusta la mujer con la, tez, con, con la piel morena, con el pelo moreno. A mí me parece una belleza. Una de las que mejor nos ha representado, ¿no? sí, quizá. Sí, también una de las que mejor nos ha representado. Sí, sí, sí. Oye, Silvi, ¿tú apasionada del mundo de la moda de toda la vida o ha sido poco a poco? De toda la vida, realmente de toda la vida, porque de pequeña tenía la mala costumbre de destrozar las revistas de mi madre. Siempre hacía recortes y me los pegaba en folios y hacía mis propias revistas. Y con el tiempo, cuando fui creciendo y yo me las compraba, hacía lo mismo. Ahora ya no lo hago. Ahora ya las tengo como, como una Biblia, las tengo como una Biblia, pero siempre lo hice. El tema de, de hacer mis propias revistas con recortes de otras revistas me apasionaba. ¿Y cómo es tu estilo personal vistiendo? Eh, soy muy clásica. De hecho, casi todo el mundo me lo dice. Me dice, mmm, con lo joven que eres y no eres mamá, ¿por qué vistes tan clásica? Sí. Si vistes como una mamá. Digo, ¿cómo viste una mamá? Pero sí, todo el mundo me lo dice, que me atrevo muy poco. Incluso cuando hay a lo mejor alguna tendencia, uff, me cuesta, me cuesta. Es curioso hablando un poco de, de la moda estando tan vinculada a ella y que cueste empezar con las tendencias ¿no? que sí. forman parte de tu vida y sí, sí, sí. De estar. por ejemplo si abrimos tu armario qué es lo que más vamos a encontrar en él eh, pues es cierto yo encontraría mucha ropa de estilo mucha falda mucho cinturón y mucha blusa o camisa y lo que jamás encontraríamos en él eh, unos leggings, el, el típico legging que llevas para ir por la calle probablemente no y la típica prenda palabra de honor tampoco tampoco Son bueno, dos, dos con... de... voy a ver cuántas palabras de honor vemos en, sí, sí, en que... el certamen no es algo que creo que nunca me he puesto has podido ver ya un poco la ropa que van a lucir eh, las finalistas sobre la pasarela eh, eh, <coughs> he visto los bañadores Y y son preciosos, Eso, o sea, son top. ahora mismo de lo, que, de lo más bonito que puedo ver de cara al verano. Uh -huh. Y después, en uh -huh. los vestidos de noche, como conozco muy bien quienes vienen con los vestidos, pues sé cómo son. Y, hombre, es, el, es un vestido ideal, por ejemplo, desde un bautizo, el típico vestido elegante pero corto para un bautizo, y el, y el traje más de gala, largo para una, para una fiesta, para una boda. Bueno, pues está muy bien porque en esta época de ceremonias claro. ya vamos a coger muchísimas ideas también es que de ahí, la idea. todas las personas que, que se den cita en las cancelas. Bueno, pues seguiremos hablando de este certamen, veremos quién se, quién se alza con el título de Miss Gran Galicia en el Centro Comercial Las Cancelas en Santiago y espero que todo vaya muy bien, Silvi. Eso esperamos. Y bueno, vente más por aquí, cuéntanoslo todo. Bueno, vale, pues me encantaría. Encantada de que me volváis a invitar. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de moda, ya lo saben, recordando que hay una cita este este sábado en el Centro Comercial Las Cancelas para ver ese desfile de, de moda, de baño y de fiesta en Mercado, en, en la selección de Miss Gran eh, Mizgrado en Galicia, eh, de la que se elegirá la representante de esta comunidad para el para certamen nacional. Y nosotros nos vamos a, con Natalia Alcaide, ella nos trae como siempre la mirada de Natalia y muchas propuestas de moda. Muchas noticias de moda hoy con Natalia Alcaide aquí para verlo todo bajo su mirada. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas noches. Estoy muy sonriente, como ves. <laughs> lo sé, lo sé. Bueno, lo prometido es deuda. Ella dijo: Voy a convencerte con las perlas. Y no solo se viene ella de perla subida, sino que además aquí estamos con pinza de perla. A mí lo que diga Natalia va a ¿eh? Cómo me gusta, mira a ver qué, mira qué bien te queda. Vamos las dos con perlas y perlas en, en su máxima expresión. A ti te he te puesto una pincelada para que no te me asustes, para empezar con buen pie la noche. Pero ya sabes que soy súper lentejuelas y entonces... Sí, sí. Mm, Pero la lentejuela queda ahí, la perla queda, queda divino. Sí, 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 lo veo, estoy ahí Estás bien feliz, estás feliz. Bueno, Pues como lo prometido es deuda, hoy empezamos con perlas. Bueno, pues hoy de gemelis aquí con las perlas y empezamos hablando de perlas. Y empezamos hablando de perdas como las noticias joya que yo traigo de esta semana de, de, de moda, sobre todo porque hay algo que me apasiona y es el resurgir del, de los nuevos diseñadores que han quedado después, por ejemplo, como Pertegat, después de su muerte, que quién podía eh, reciclar esta marca que había sido número uno en España hace muchísimo tiempo y que la alta costura que, que, que no quede muerta, sino que ha revivido ahora, la ha cogido en un nuevo una nueva gerencia, han apostado mucho por la alta costura del à Porter y sobre todo que vuelve otra vez el, el arte de Pertegaz con su misma esencia. Eh, su objetivo es una creación que llega a todas. Antes llegaba solamente a la alta costura y el à Porter de lujo, así lo dejo, eh, está con una gran proyección internacional y, y Pertegaz está ahí. Yo tengo alguna cosa de Pertegaz de hace años y son de esos clásicos en el armario que también algún día traeré. Pero bueno, es una buena noticia de moda. Te traigo otra muy estupenda. Ah, sí, sí. Sorpréndeme. Sí, es así muy galáctica. Así <laughs> ah, muy nosotras. Muy marciana, muy marciana. Sí, en este caso es muy lunática, pero yo ya he puesto aquí martes. He puesto muy marciana. Pinco eh, tiene una colección cápsula ahora que es Pídeme la Luna. Vamos a escribirle para que ponga pídeme martes, porque todavía no nos conoce y nos va a conocer, donde todo eh, es galáctico. Hace 50 años que la humanidad dejó su primera huella en el satélite Tierra, entonces vamos a celebrarlo. con El, el próximo 20 de julio hace este aniversario, entonces Pinco hace una colección muy galáctica, con diseños futuristas, eh, complementos así muy, muy marcianos, con un, se le llama el Space Program que también podemos hacerlo nosotros, cuenta con prendas de tejido, tejidos iristentes y estampados con ilustraciones de la época del primer hombre que pisó la luna, o podía haberse equivocado de haber ido para martes, en vez de ir por la luna, <laughs> siempre con martes. Bueno, pues a mí me gusta, yo soy lunera 100%, así que voto, voto que sí a Pinco. ¿eh? O sea, además, colección... qué bonito es nombre de, de colección, ¿no? Pírame la luna. Hombre. Imposible que salga mal. Ahora hay muchos eh, diseñadores también que hacen lo mismo, que diseñan con colaboraciones, que cápsula, que, que quieren dar un poquito más allá del punto arte. Y en este caso vamos a poner ropa con arte con la marca Lacoste, que también está otra vez, como la parte resurgiendo. ¿Tú te acuerdas de los, la, los lagartitos que usábamos? Imposible no acordarme de los cocodrilos. <laughs> los cocodrilos. Hay un debate: cocodrilos, lagartitos, al final. Que para mí, cocodrilo. Sí, yo creo que también cocodrilo y si vamos no, sin mm, ninguna duda alligator total o sea ya lo tenemos la moda alligator ahí está el artista consagrado de la cultura pop del siglo XX Kate Haring vuelve a la actualidad de la mano de la cosa es una colaboración donde hace diseños icónicos grafitis antropomorfos sudaderas es decir jerseys sí. de algodón que ya sabes que no me gusta esa palabra camiseta y accesorios estampados al over y sobre todo una línea que es las líneas que me gustan a mí ese tipo de, de modas porque es la moda unisex Tú te lo compras, se lo prestas a tu marido, a tu novio, a tu hijo y después te lo vuelves a poner. O sea, es lo más, es, la, es sacar el lujo y, la, y la, todo lo máximo a esa <laughs> prenda. Así na, es de todos, es un armario común. Bueno, pues el armario común de Lacos, que es un clásico, este año renovado, uh -huh. pero es un clásico. Quien no tiene un Lacos en su armario. Yo ahora mismo no tengo ninguno, <laughs> pero sí. voy a tener esta colección cápsula. Es que hace tanto tiempo, porque toda esa. Como la, la moda siempre hablamos que es un ciclo y lo es y lo será siempre, eh, todos los lacos que tenía, pues me los han agenciado. Eso de tener sí. hijos y decir, mamá, eh, pues, lo ponía yo y decían, pues eso ya no se lleva. Y ahora como han dicho que, se, que, que todo vuelve, pues ya no tengo nada de clásico de mi armario. Se lo han llevado todo. Yo creo que nunca fui mucho de polos lacos. Lo que sí tenía de lacos eran unos, unas zapatillas deportivas preciosas, blancas, con el cocodrilo y tal. Uh -huh. Y sin embargo, fíjate, es una marca que asocio muchísimo a mis padres por separado, porque mis padres sí tenían muchos polos y, mm. y tal de la costa. Y mi madre, de, en mi infancia, una de las imágenes que tengo de mi madre cuando yo era pequeña, era un preciosísimo traje de dos piezas, que ya me gustaría tenerlo a mí ahora, y a mí, ¿eh? de tipo, pues eso, tenista, ¿no? de la típica falda... Eh, con traspaso uh -huh. y tal, y el polo y tal, preciosísimo, un azul marino. Que quien me diera a mí tenerla así con un bueno, una, una chulada. De, Son joyas de, de tienda de Vintage, esas están llenas. Ya me fijaré uh -huh. yo a ver si encuentro alguno, <laughs> un remember de esos. Más moda más noticias de moda cuéntame. más noticias de moda. Michael Kors eh, hay colaboraciones de arte porque yo estoy empeñada en eso porque esas son las que marcan la diferencia las que son distintas esas cápsulas que, que dices que llevas esa camiseta pintada con que es, en este caso es con el artista Cristina Zimbel que a mí me encanta que hacen unas caricaturas como muy car caricatizadas de muñecas pequeñas grandes me gusta mucho esta, uh -huh. esta artista y hay una hace un, como una colaboración muy singular un marco muy singular con de, ...de Michael Kors... ...con la, con la estética muy de mmm, Mediterráneo... ...muy de Islas Capri, muy de hamaca... ...esa que nos gusta a nosotros de perdernos... ...en esas islas, esos bolsos tan... ...de bajada de barco... ...en aquellas... ...ya me, ya me dejo llevar por la imaginación... ...y hoy está lloviendo, ya me dejo llevar... ...pero bueno... ...esas colaboraciones tan, tan especiales... ...son las que yo siempre apuesto... ...o sea que... ...muy bien para esos diseñadores... ...que apuestan por el arte... ...y que culturizan... ...todas sus prendas también para nosotras... Pues noticia de Michael Kors y ¿vamos a hablar de tendencias? Sí, cómo no, es que no podíamos, el, el pasado programa no hablé de tendencias y me ¿Y quedó... te quedaste un, ahí con el mono de... Que, como con la perla, no. dije yo tengo que traer la perla y lo apunté y era tendencias. Perla y tendencias. Vamos a dar un paso al frente damos un paso al frente como si fuéramos militares. La moda militar, la tendencia militar ya se ha hecho ya eh, imprescindible todas las temporadas en todas las tendencias, mejor mayor o menor medida. Yo ya estoy un poco, a ver, el verde militar orilla, me gusta, sí, menos mal que no lo reciclen. Y a mí me gusta con eso mezclado con colores como no, si no es mi esencia y una vez más se hace fuerte en la primavera, porque ya sabes que hay que tener que esos colores que parece que te combinan, que está con un día nublado y que funciona muy bien y ahí Ahora hay que darle un mensaje más que no son tan rígidos. Hay ahora telas mucho más fluidas, que dan, que quitan esa rigidez de los uniformes, que es el cargo, que es la camiseta militar, que parece ya que es como me cansa, ¿no? Y ahora hay materiales y vestidos y chaquetas en tono caqui que bueno que reivindican, reivindican un poco las fusiones más libres, ¿no? Los vestidos confuncidos, mucho más especiales, eh, más materiales, más futuristas. La piel verde también funciona muy bien. Así con imitación a, a reptil, como la que llevo yo, pero en verde. O sea que esas es, es como un ejército de moda que empieza otra vez, que cambia el cliché. Pero me gusta mucho este este paso al frente, mirada militar, un poco más estilísticamente más fino, quizás, ¿no? No tan devota uh -huh. de bota militar. Sí, un poco más depurado todo el, uh -huh. el estilo, ¿no? Más de moda, más tendencias. Pues mira, como esta por ejemplo es la del lulencero, el lulencero Lule ya ha venido ya para quedarse, desde aquellos corsés de la estética de Madonna, de Jean Paul Gaultier, que, que diseñó para, para ser un poco lo de, lo de fuera, lo de dentro que esté más, más para afuera, ahora ya, ya lo tenemos a la orden del día, yo creo que el lulencero en, en el armario de cualquier mujer es imprescindible, y la ropa cada vez se cuida más, la estética interior... Porque nunca sabes que, pues mira, pues mmm, se me ha manchado la camisa, llevo un bonito lencero o una ropa interior bonito, te pones una chaqueta y sales para adelante triunfadora, incluso marcas tendencia. O sea, ya, ya la ropa interior, como es que ya sale a la luz, como ya no es una metáfora, ya es una exhibición en las redes. Así que yo a favor de la ropa interior. Pues ropa interior que nos apuntamos, a mí también me gusta, me uh -huh. gusta mucho, creo que le da un toque así muy personal a, a los sí. looks. Es un sexy que no es. Eh, Basto ni vulgar, es un sexy fino, es como muy peliculero, mm. a mí me gusta mucho. Sí. sí, es un sexy así muy ...muy provocador. Eh, subidas de tono. Subidas de tono. ¿Cómo no voy a hablar yo de los tonos y los colores? Los es imposible hablar, tener colores en las tendencias y no tener a Natalia hablando de ella. Es que yo, claro, el otro día estaba ya en una tienda viendo las novedades y, claro, me enseñaba con el tiempo que nos corresponde ahora, que es eh, este primavera loca que un día te abrigas, otro día te desabrigas que estoy ya, que ya lo no sé qué hacer. Eh, ...me enseñaban lo del temporada la cápsula... ...y yo ya iba para las colecciones tan de verano... ...esas que aunque las compres ahora... vas ...las guardas en el armario y no las vas a sacar... ...no sé cuándo, a este paso, <laughs> creo que en agosto ya lo sacaremos... ...pero bueno, yo ya iba, mi, mi ojo iba así... El, el, la, ...me estaban hablando, me estaba enseñando... ...y el pobrecito mío no hacía ni caso... ...mi ojo iba ya para el color, es una enfermedad... ...yo creo que ya, yo no, es imposible... <laughs> ...que yo pueda vivir sin el color... ...el, tie, el buen tiempo es la cosecha de primavera del color... ...vienen los colores naranjas, amarillos... ...los cítricos del campo... Eh, los tonos sorbetes sal, eh, saturados en este caso me parece un, un precioso como neón fluorescente. Que un simple eh, camisero, que, que estás a la moda, estás cómoda. Me parece que bueno, se alterna el verde manzana. O sea, son, ahí es, lo tienes estampado en, en combinados multicolores, flores gigantes, con, cualquier estilo, pero apostando siempre por el color, por favor. No estoy loca, me gusta el color, simplemente. <laughs> ¿Qué podemos decir de la arruga? ¿Te gusta la famosa, el famoso eslogan, la arruga es bella? Me parece un súper eslogan, la arruga sí. es bella. Fue lo más. Adolfo Domínguez, sí, sí. yo creo que lo define perfectamente y que además eh, hay, hay muchas prendas en la, y muchos trajes son los que tiene sentido. A mí no me gusta, mm. por ejemplo, el lino planchado. ¿no? y es un, el lino es un tejido que me encanta y no lo concibo de otra forma que no sea arrugado me parece precioso. Sí, ¿no? Porque es una tela vivida, como la piel ahí envejecida entonces sí, sí. esas marcas de sentarse están muy bien en este caso la arruga es bella porque mmm, va más allá no solamente el eslogan de, de, de Adolfo Domínguez que es lo más, en este caso por ejemplo el pintor Mariano Fortuny creó en el 1909, en el 1909 pues, un plisado que son los famosos pliegues y trapedados que han llegado hasta ahora, que nos gustan tanto, eso que nos disimulan zonas muy especiales, extraterrestres estratégicamente son lo más y era como en los 90 eh, Miyake nos, lo, nos los presentó, como esas esos arrugas eh, muy, muy inspiraciones japonesas, esos pliegues que hacen grandes volúmenes. Mm -hmm. Es la arruga actualizada de la famosa el eslogan de Adolfo Domínguez, que no solamente esa tela que está arrugada, sino que tú haces esas arrugas a propósito, ¿no? mm -hmm. esos pliegues drapeados. Pues este año todo lo que sea pliegues drapeados, recogidos, en, no en ajustados, sino en amplios volúmenes, mm -hmm. como la imagen que habíamos visto en blanco es lo más de lo no más, o sea, me parece mmm, muy original eso sí, ahí no podemos llevar chaqueta eso es para cuando haga un día que no tengas que pensar en, en el tren, pero queda súper bonito queda eh, muy, esas, wow. esas, esas estructuras así tan esculturales y ten, yo no soy especialmente de modo ochentera pero larga vida el denim, que también lo vimos así de pasada Sí, los vaqueros que, siempre. Por yo, favor. yo soy ochentera me gusta en su bueno en, en pequeñas dosis, ¿no? En este caso, en prendas vaqueras, bueno en, bueno me encanta. Es mm, eh, los últimos años pues se ha, se ha llevado mucho el denim rígido y estas prendas vaqueras las llevarás ahora por ejemplo también, pero con una vuelta más, un poco de desteñidos. No es que tiene un toque hay de desteñidos que es como un lavado suave que a veces está como escarchado, que imita los 90, eh, sitúa la estética de los 90, pero tienes como esas prendas que son más chicas que lo puedes llevar con vestidos, con bermudas, con pantalones, pero ese color que no es muy oscuro ni muy claro, que eso sí esos lavados, como sí. decían antes, lavados 100 veces, lavado 80 veces, y con la, el famoso lavado a la, la, a la piedra que siempre nos decían, esa estética de los 80 yo creo que no hay temporada que no haya en algo una estética de los 80 renovada, o sea que yo apuesto siempre sí o sí. Bueno, yo también soy muy fan del denim, así que también te sigo la bola. Igual que a la seda, sí, sí, que te sí. gusta. Hoy lo que me gusta una lo seda. Lo que te gusta mira, más verdad. seda. Cada <laughs> vez me gusta más esas prendas eh, de buenos materiales. En invierno sí. es como la lana y la buena lana y la angora y en verano son las la sedas. La seda me da igual en, en todas sus proporciones en gasa, en tul, en gasar... O sea, todas esas sedas que te acompañan en el movimiento, que parece que bailas y se asemeja a tu cuerpo, es la, es la, para mí es la materia central de la primavera. Eh, una buena tela, cuando yo veo un vestido, veo una buena tela y después sigo avanzando en la mirada. Si ese vestido, por muy estéticamente sublime que tú me digas, no tiene una buena tela, yo ya paso al siguiente. Es un defecto que tiene mi ojo que no me obedece. Ya sabes que va por libre. <laughs> es decir, esos tejidos sintéticos que brillan de más o... Siempre lo digo, que mmm, eh, eh, la apariencia de un buen vestido siempre es su movimiento y su tela. O sea que por ahí sí que no paso, no transijo, soy. Pues, larga vida a las sedas y a qué más tendencias? Los millennials también tienen derecho a tener su, su apartado ahí, que ya lo acaparan todo, ¿no? El, el, esa es la alternativa millennial. La, la generación de los 70 tenía esa, esa generación de rebeldía y tal, pues los millennials ahora también tienen su espacio, que lo tienen la, re, re, mirando el pasado. Entonces ellos ahora vienen con la estética country, los flecos, la estética vaquera, esa acercación, el coach ahora se fusiona como con el oeste americano, que a mí me encanta esta estética del fleco lo que nos gusta a nosotros, un fleco, sí. y después los, eh, y mezclado con la estética hippie. Entonces vamos a ser eh, modernos como eran los de 70, pero con la estética del oeste. O sea, es una fusión increíble, los vestidos rojochitos. Mm, mucho fleco, mucho volante, mucha flor, ¿no? Sí, mucho sin tacones. La estética del millennial... es... Es la comodidad, los botines, eh, las, las deportivas, pero en este caso las sandalias, las típicas cristianas claro, que les claro. hemos llamado siempre. Ese rollo que también me gusta mucho. Ahí son los milenios, son mucho más listos. Porque sí, sí. nosotros a su edad estábamos con los taconcitos y no nos eran nada cómodos. Con los taconcitos y dispuestas a sí, sufrir sí, sí. Oh, y ahora sí. nada. Y, y la última tendencia. La última tendencia que nos traes hoy. El volumen. Ya sabes que a mí más es más. En todas sus versiones, pero si sí, el volumen, por ejemplo, se si viene el vestido mini, el vestido mini es que me parece monísimo, va a estar omnipresente, viene como una particularidad que es cuanto más mini, mejor, pero con la combinación de que las partes de arriba tienen que tener en su silueta un volumen muy amplio. Es decir, lazos con escote, mangas abullonadas, eh, grandes proporciones. No me puede gustar más. O sea, la estética es estrecho abajo, muy corto y un gran volumen, volumen en la parte de arriba. Muy difícil, muy difícil. Yo ahí lo dejo es una moda maravillosa pero la gente que a lo mejor sus piernas pues no los considera que es muy bonito lo puedes poner con un vaquero pero un vaquero pitillo en este caso pues con un volumen muy grande arriba que es maravilloso es que estoy te estoy dando pistas esas mangas abullonadas estas cosas estoy dando pistas no sé por qué estoy dando yo estas pistas no sé por qué. yo tomo yo tomo nota de todo volumen 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 <laughs> bueno pues pasamos ya a otra parte de, de la sección en la que recuperamos a un personaje en este caso a, a uno de los protagonistas tristemente de esta semana, porque esta misma semana falleció Pitita Redruejo y yo creo que ha levantado todo tipo de pasiones y de recuerdos. Es una mujer maravillosa, pero con M de maravilla, porque es, un, es la última gran señora del papel cuché. A mí que me gusta mucho el papel, la revista, lo vivido de, de las manos, el ojeo, eh, ojear una revista, pues el papel cuché... El, um, la elegancia muy personal, muy, muy vanguardista, es una mujer, una aristócrata, que la palabra aristocracia ahora ya parece que está un poco ya perdida, pero es una auténtica aristócrata. Nació con una educación sublime, Decían de ella, que además es, es uno de los piropos que más te pueden decir de una persona que era exquisitamente educada, muy bondadosa y muy empática. O sea, decir eso de una persona es decir que es una maravilla es una persona que bueno, ha sido una persona que, bueno, que se ha educado entre algodones mmm, ella es muy, muy cosmopolita ella, ella est estudió en grandes colegios in en Inglaterra y después pasó a un internado en Suiza y mmm, ella quería estudiar una carrera pero en esos tiempos su padre decía que una mujer no podía eh, estudiar más que un hombre que era su hijo, entonces tenía que estudiar más, mira dónde quedaron esos tiempos. De todas formas, ella fue cuidando la cultura de como pudo, estudió idiomas, se casó con, con un diplomático, lo que le permitió viajar por el mundo y ser una persona con una amplia mirada. Y con amplias miras de cabeza, que es lo más importante, pero es su porte. Es una, es una belleza singular. Él se fue a Italia con su marido y hasta conocía a Fellini, los grandes de la época. Les quisi, le quisieron dar un papel pequeño en la película Roma. Ella no lo aceptó en ese caso. Entrevistó a Andy Warhol. Eh, fue una mujer que, bueno, yo creo que es la bondad personificada, era, eh, eh, tomaba el té con la reina de Inglaterra cuando estaba su marido allí, que era el embajador filipino, en, en, en Londres. Sin duda era todo un personaje. Sí, sí un personaje de esas mujeres que, que dejan huella, además muy pasional, muy visceral. Estuvo una época que escribió un libro de las apariciones marianas porque ella convencida sea verdad o no, no vamos a entrar en eso, de que había visto a la Virgen, tenía apariciones marianas, pero ella lo llevaba hasta el extremo, no le importaba lo que opinara ella. Yo he visto a la Virgen y la he visto y tú no me lo vas a discutir. Pero la forma que ella se expresaba con esa vehemencia y tan educada, tan respetuosa con las que los entrevistaban, pues tú pues, decías, pues podía ser que esta señora está convencida de su verdad. Y levitaba. A mí la palabra levitar. O sea, es que me parece maravillosa. Decía que tenía reuniones con amigas donde levitaban. Dice, nos reunimos 24 y solo levitamos 23. Y yo, esa mujer era una, esos pequeños bichos raros, encantadores, que, que, que da gusto tenerlos, que, que, que no importa lo que digan, que siempre es divertido. Así que desde aquí mi pequeño homenaje a esta gran mujer, última gran señora de, del papel cuche. Que es Piti Carrillo. nuestro homenaje desde aquí. Y terminamos ya no con libro, sino con exposición. ¿no? Sí, sí. Lo que me gusta a mí esta exposición en el al pilas el eh, acoge una exposición que se llama Tissard cult Cultural Subversión. Eh, es un recorrido por la evolución de la prenda más dura duradera y democrática del mundo, que es la camiseta. camiseta. ¿Quién no tiene una camiseta, por favor? Yo creo que todo el mundo es imposible. El mundo en una camiseta es la, la, la prenda más icónica del mundo, es la más transgresora, las más llamativas. Eh, Vivian Eastwood, que me encanta, ha marcado la tendencia en las tres últimas décadas, eh, utilizando la camiseta como una especie de eslogan feminista, con el título We Sol I'll be feminista. Y también como el que apareció María Gracia Chuli para presentar eh, su, su, su debut en, en Dior es una camiseta es un recorrido en la exposición hay una es una evolución de la camiseta a través de 140 prendas hay un recorrido hasta casi 100 años de historia a través de una camiseta yo aquí traigo algunas de las que bueno tengo muchas pero bueno que, que me gustan que, que siempre son como que atesoran camisetas que atesoro camisetas con mensajes se lleven o no porque las, hay que les gusta la música pues reivindican. En su grupo, su grupo musical, las que la utilizan como, eh, como una, una aclamación eh, política eh, o una, una, una prenda que es tan básica que se utilizó simplemente como una prenda interior y que después salió a la luz. ¿Y quién no tiene una camiseta blanca? Creo que es la prenda. De, 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 de cerca del armario de fondo de armario pues, bueno, un esencial de armario que todo el mundo debería tener que todo lo soluciona una camisa blanca o una, una camisa entonces está aquí esta exposición que se celebra en Madrid. A todos los que queráis, veis, verla eh, solamente va a estar hasta el 23 de junio y después se traslada a, a, a Estados Unidos. Entonces, si podéis estar en Madrid y verla, pues yo voy a ir. Esta me gusta mucho porque me dice ahí que mmm, me hizo pensar, ¿no? que no veo muy bien desde aquí, que es la danza. Que los chicos perfectos solo existen en los cuentos. Bueno. ¿Tú crees que existen? No. ¿Alguna vez habremos encontrado alguno? Bueno, yo sí, no puedo decir nada. Yo he encontrado uno que me estará en casa ahora esperando y dice, ¿cómo que yo no sé? Si sí, los chicos perfectos yo creo que también existe, como las mujeres perfectas que somos, una legión de Pero mujeres perfectas. Es verdad perfectas. que el cambio que ha dado la camiseta en los últimos años ha sido mm. considerable, ¿no? Antes era, como lo que decías tú, tenías una camiseta que parecía que te vestía más y ahora una camiseta combina con tantísimas cosas. Que realmente te arregla cualquier look. Una es una herramienta, una herramienta poderosa. Tú llevas siempre en la maleta camisetas, solucionan todo. Y si no te, tienes la opción de ponerla como ropa interior para dormir, ¿qué no duerme con una camiseta morosita? Bueno, Natalia Alcaide sí lleva la que tiene puesta, por ejemplo. Por ejemplo, con perlas, la traje en tu honor. Todas las perlas aquí las traje en tu honor. Lo sabía, lo sabía. Yo lentejuelas para saber que sí, brillamos con las lentejuelas. Lentejuelas y perlas. Lentejuelas y perlas que siempre van bien. No. Natalia Caide, que una perla es ella. Eres una perlita tú. <risa> <risa> Vamos a pasar a la, siguiente, a la siguiente sección y como siempre nos la trae Carmen Pichel con esos trucos de reciclaje de moda. Bueno, hoy, hoy lo que tenemos es estupendísimo. Estamos en época de fiestas, sobre todo esas fiestas infantiles tan interesantes, tan importantes, que son o sea, uno de los ejes principales de la primavera. Entonces, hoy toca comunión. Vamos a hacer tres programas seguidos sobre las comuniones y con una serie de guiños, entre, o sea, todo lo que vamos haciendo va a ser en cascada. Es algo muy fácil, Empezamos, vamos a empezar hoy por las alpargatas, pero es muy fácil, muy fácil para todo el mundo, todo el mundo puede hacerlo. Y eh, vamos, es una tendencia que está ahí como imprescindible. Por lo tanto, ya sabéis, eh, manos a la obra, que ya, que ya, ya, ya son las comuniones. Entonces, ¿qué necesitamos para el trabajo de hoy? Bueno, necesitamos eh, unas alpargatas y necesitamos también, eh, pues eso recortes de mm, trozos de puntilla, de organza, de muselina, de lazos, o sea, mm, buscamos un poco pues estos recortes que tenemos de subir pues a lo mejor vestidos de comunión, de subir algún vestidito de fiesta, porque lo que vamos a hacer hoy nos sirve igual para una niña que hace la primera comunión como si esa niña va de invitada, para, en los dos casos estará monísimo. Entonces, Bien, ya tenemos las alpargatas y tenemos ahí un montón de puntillitas que además eh, que sea bastante porque vamos a hacer tres looks con el mismo trabajo. Por lo tanto, vamos a ir trasladándolo y en tres programas os iré contando, pues en este la primera parte, luego la segunda y la tercera. Entonces, vamos a empezar. Necesitamos eh, medir lo que es la alpargata por el, el empeine. Y lo que mide esa alpargata, pues vamos a seleccionar una de las puntillas, yo he seleccionado un guipur y cortamos esa medida y justo lo vamos a poner bordeando esa, esa, esa parte de la alpargata que estáis viendo ahora ahí en pantalla, o sea, por, por el empeine donde ata el lacito. Entonces, este guipur, que tiene, es bastante compacto, lo ponemos eh, todo en el borde de la alpargata hasta donde llega la tela y lo que podemos hacer con él es, o bien coserlo, que sería lo mejorcito y es facilito con cualquier puntadita que no se vea mucho, ya está. ¿Que no sabéis coser? Pues lo pegáis. O sea, pegamento para telas y lo pegáis ahí. Una vez que habéis colocado con los alfileres, como veis en imagen, el, el guipur ya está y fijaros que con qué poquito trabajo ya tenemos una alpargata totalmente diferente, ya no es lisa. Pero vamos a seguir trabajando. Como tenemos unos trocitos de puntilla en tonos rosas que me apetecen mucho para este trabajo, pues he decidido recortar lo que son los dibujitos de las flores, más uno de los lados. Esta puntilla tiene un muy buen acabado por ambas partes, uno de los lados que hace así un dibujito. Y entonces, con todo eso recortado, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo trasladamos encima de la alpargata, tal y como veis ahí, pues lo colocamos. Yo he decidido de esta forma: dos florcitas a los lados, luego. Ese dibujito que tenía, que será el que vosotros tengáis, quiero decir que bueno, es para daros una idea, ya sabéis, yo siempre os cuento cosillas y luego vosotros lo hacéis. Entonces, esto, lo mismo, podemos o bien pegarlo, unos puntitos de pegamento y ya está, o eh, lo cosemos. Lo siguiente, vamos a hacer un lazo, un lazo zapatero, para ello medimos puntilla pues más o menos 21 centímetros 22 depend depende de lo grande que sea el lazo que queramos hacer pero por daros una aproximación sobre lo que estáis viendo más o menos estaría por ahí y eh, esta puntilla que yo estoy utilizando tiene mira ahí tenéis en imagen la, los centímetros que yo he utilizado 22 centímetros y tiene unos tres y medio de ancho qué hacemos con ello lo doblamos a la mitad lo mm, partimos en tres y a un tercio de lo que está cortado el borde que está cortado pues, mm, cosemos unas puntaditas luego lo abrimos por el centro que está dobladito y lo juntamos donde hemos cosido. Ya tenemos el lazo zapatero. Os fijáis qué fácil. Bien, lo veis en imagen. Es facilito, facilito como la puntilla está rematada y ya está. Luego, lo que hacemos es apretar y fruncir. Y ya está. En la puntilla podemos ponerla sin rematar nada por encima, con ese lacito que llevan encima, sin más. ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, pues ahora con ese lazo lo podemos poner o bien, o sea, lo ponemos sobre el alpargato, o bien encima del trabajo que teníamos antes, que dará un poco más de forma, o solo eso. Tenemos el primer encaje que hemos puesto en el borde, más el segundo, o sea, ese lazo. Ya tenemos otras alpargatas preciosísimas. Por cierto, lo que estáis viendo en pantalla es muy interesante. ¿Veis que tengo dos alfileres clavadas en los bordes de la lazada? Es porque dais una sujeción, tanto si es con pegamento como si es con puntada, en esos bordes, no al canto de todo, pero casi. Porque así os quedará la lazada mejor. Bien, podemos poner lazada o poner esta flor que estáis viendo ahora. Pero esta no os voy a contar hoy cómo se hace. Os lo contaré en el próximo programa. Entonces, ahora ya veis, tenéis para elegir con lazada o con flor. Quedaros con la película, tanto de la lazada o la flor, elegir la que más os guste y esa. Pues eso, para invitada, para la niña que, protagonista que hace la primera comunión, ya tenemos un reciclaje facilito, sencillo, y bueno, súper, súper resultan. Pero los advierto, quedaros con todo lo que hemos aprendido hoy, porque seguiremos aprendiendo en la próxima entrega. Que lo disfrutéis muchísimo. Tiempo para repasar muchos estilismos de alfombra roja, aunque hoy viene una de las más transgresoras, como es la de los premios MET. Para ver qué nos parecen todos los estilismos vistos sobre la alfombra roja, está con nosotros Carmen Juiz, ¿qué tal? Muy bien, Ana. Y Natalia Alcaide, que repite, ella ya mimetizada con su gala MET. Por supuesto, la fiesta del exceso, sí que sí. <laughs> ¿Cómo veis estos premios? Bueno, es una pasarela totalmente diferente. ¿no? Claro. A, mí, a mí la ubicación me vuelve loca. Soy metropolitano de Nueva York, ya es espectacular, ya de por sí, por el museo que lo que contiene y la entrada en esas escaleras es maravillosa. Se presta mucho. ¿eh? Se presta mucho, me parece un, un lugar, una ubicación magnífica. Es que las escaleras dan mucho juego, lo recuerdo, porque claro, el 20 de junio tenemos nuestra gala de los Premios Elegantes 2019, y de nuevo, vamos a estar en el Oca Puerta del Camino, igual que el año pasado, viendo esa entrada que hacen todos los invitados por esas tremendas escaleras que dan acceso al, al fotocol. Natalia Alcaide, ¿qué te ha parecido a ti esta pasarela? Maravillosa. Estoy feliz porque además me gusta este tipo de fiestas temáticas que salen del aburrido de lo clásico, de lo tedioso, de lo cotidiano, es la fiesta del exceso por, lo por excelencia, eh, triunfa, aquí vamos a ver el espectáculo de por sí, lo que triunfa, hay que leer fuera de líneas, hay que ver que es el contexto de la extravagancia, del divertimento, del disfraz no hay que extrapolar, por ejemplo, lo que vamos a ver, a, a ver a esta noche pues no es lo que vamos a ver en ninguna otra alfombra roja, entonces tienes, cuando lees la imitación sabes a dónde vas, esa estética que es eh, fuera, la diversión, la ironía, o sea, estar está por encima de la moda, te gusto o no, es, es el culto al exceso, no es a la ridiculez, sino al entendido, sobre todo en este tema, es el que le apasiona a la estética camp, que es eso, el estilo, la ironía, la diversión. Me encanta ah. esta gala, por eso yo hoy... Es verdad que es una, que se, es una estética que se presta a muchísimas interpretaciones, o sea, eso pues también es verdad. Esto, por supuesto, una fiesta es de disfraces, como... puede pensar, o sea, yo he ido de todo de esta fiesta, lo que pasa que es eh, llamar la atención, y el que lo haya hecho lo mejor, lo más extravagante, lo más original, es el que realmente necesita el premio. Mm, a ver, Anna Winter es la que ha organizado eso, y la fiesta ha dicho que la temática es esa, el que no lo consiga, que no la ha entendido pues que se vaya a otra a otra gala, es que no funcionan así las cosas, ¿no? Me parece fantástico. Bueno, pues vamos a ver así un poco por encima todo lo que ha sido esta alfombra roja y vamos a comentar algunos de los estilismos que vimos en ella. Dispersa, más distinta y más variopinta no puede ser esta pasarela, como muchos han entendido esa estética camp. Mucha pluma, por supuesto. Mucha pluma, mucho encaje, mucho brillo. Yo creo que, aunque son modelos que nunca vamos a ver en pasarela, sí llevan mucha tendencia actual. Y eso se ve reflejada en la exageración, en el exceso, en la voluptuosidad, en todo. Y que después pues, lo vamos a ver reconvertido ¿no? en, en lo que es el, el día a día. Pero, hombre, hay cosas muy curiosas. Muy, curiosas. muy, muy curiosas. curiosas. Yo quiero ver eso, quiero ver las cosas curiosas, es lo que me gusta. Porque es lo que, lo que marca la diferencia de esta, la, la mayor fiesta de la moda de, de la historia de Estados Unidos. Es, es primera antes que la gran alfombra roja de los Oscars. Que es muy curioso mejor. porque mm. efectivamente vemos muchas, muchas ideas ahí de pasarela, lo que decíamos, de muchos, eh, muchos vestidos que funcionarían muy bien en cualquier gala y que ahí no acaban de, de, encajar. de encajar precisamente por eso, porque es una pasarela totalmente distinta y muy de, muy de excesos. ¿no? En esta pasarela no queremos sosos, en esta pasarela es eso, los excesos como tú dices. Por eso esas que son así más sosas, pues, que están muy bien, que son elegantes, maravillosos, pues... Es, es para otra alfombra roja, a lo mejor por los Oscars sí funcionaría. Bueno, vamos a hablar de unas cuantas, visto ya un poco por encima lo que había en esa, en esa velada en el Metropolitan de Nueva York. Y, por ejemplo, ¿por qué empezamos, Carmen? Pues por Yellow. A mí, a mí, vamos, va muy en su estilo, yo creo que le queda muy bien porque, bueno, es, es el, el estilo típico de, de ella. Y a mí me recuerda un poco a las burbujas Frisinet directamente <laughs> en plata, pero pero bueno, ella le gusta mucho enseñar la pierna y, y las puede enseñar. Lleva sus escotes magníficos en V que también los, los enseña y, y el, el rollo de lo que es el tocado, no, pues le, el, simulando el pelo, pues eh, le da un toque pues pues para una gala de este tipo. No es de las más exageradas ni de las más excesivas, pero sí va mucho con lo que es el, el estilo de ella, yo creo. A mí casi que me gustaba más Alicia Keys a su lado, fíjate con esa sí. capucha. ¿no? Natalia, ¿qué te han parecido a ti? A mí me encanta, sobre todo eh, Jennifer López, eh, de los, un crítico americano de moda muy importante, dijo que es la mujer que mejor se sabe colocar ese estilo, el tocado en, en la cabeza, que es así como se debe colocar, ese estilo de los años 20, que ha dado una lección de estilo. Ha sido, me esperaba más, ¿eh? me esperaba que fuera más innovadora. Ha sido correcta, pero porque a J -Lo me gusta mucho, porque le encanta la alta costura. Pero bueno, no es una de mis favoritas. Yo estoy esperando la chicha. Yo quiero más chicha, yo quiero ser la mala del cuento en esta, uh -huh. en esta alfombra. Bueno, hay muchísimas más. Por ejemplo, Bela Hadid, de entre las más conocidas que veíamos ahí, uh -huh. eh, están ellas. Y yo no sé qué. ...que también ha sido así como muy llamativa... ...empezamos a ver ya un poco el exceso, ¿no?... ...la pedrería, la... ...las... Paso, bueno, ...yo creo que el corte de vestido, ese vestido... ...ya se vio, eso, lo de llevar al aire lo que es... El, ...la cadera, el... ...creo que ya es un poco ya visto, ¿no?... ...sí me gusta el, el toque de las mangas... ...me parece excesivo y gracioso... ...pero me pasa así un poco como con, con Yellow... ...me gusta pero tampoco me vuelve loca... Yo es que sin más, es que no me, no me llaman la atención, yo es que soy así, hoy estoy de mala de cuento, ya te dije, no, me, me gusta esa estética, va muy guapa, es una mujer maravillosa, que, que duda cabe, pero eh, me espero más, yo quiero el espectáculo, yo quiero lo que es la fiesta realmente, o sea que para otra alfombra. Más, Carmen. Más, Dakota Johnson, por ejemplo. A ver si le gusta más a, a, a Natalia. A mí Dakota Johnson es una de las que, que me gusta más. Esta chica sorprende bastante en todas las galas y suele acertar. A mí me parece una ninfa del bosque. Me parece un vestido delicado eh, que le queda impresionante. Se empieza a ver ya un color. Eh, lo único a lo mejor que le sobra, no le sobra, sino que a lo mejor yo utilizaría... ...otro tipo de tocado... ...pero el vestido me parece espectacular e impresionante... ...con esa manga murciélago... Eh, ...las transparencias, el brillo... ...me parece un vestido ideal. A mí mi Dakota me encanta... ...siempre, además es uno de mis... Eh, ...vestidos que me, me gustan para otra gala... ...es un Gucci... ...evidentemente ella es imagen de Gucci, de Gucci Blanc... ...y lleva eh, la esencia de la ninfa del bosque... ...porque ella es imagen del, de, del perfume de Gucci... ...de las ninfas, del anuncio famoso de las ninfas... Sí, me gusta, pero mm, necesito más. Bueno, yo no sé si cara de, Le, de, cara de la David, sí. te va a dar eso que necesitas o, sí. o tal, pero bueno, sí. podemos intentarlo. Tú crees que sí que te va a dar, sí, ¿no? Sí, ah, ya, ya me sabes llame. que ya lo he visto. Te color, llame. rayas, mallas... Eh, a mí me parece fascinante. Ahí empezamos a ver un poquito más lo que es la esencia de esta estética. Hay que dejarse ya... De tonterías, yo quiero ese escote, como veo al, al, al lado, quiero esa, esas poses dramáticas, esas secuencias, esa moda en el sexo. Tú te das cuenta que esto, los grandes diseñadores necesitan un año para preparar este espectáculo. Tiene que ser algo que, que, que hablemos de ello, que sea irreverente, que sea eh, maravilloso, que sí, que dice moda, pero que es el, la cultura del exceso. Entonces ahí empezamos a verla, ya te digo, empezamos a verla, ¿eh? tal cual. ¿no? Sobre todo, bueno, con ese tocado que hasta ahora los hemos visto así muy discretos, sí, pero de repente sí, ya sí. vemos un súper tocado sí, sí, sí. y lo que decías, ya mucho, mucho exceso. Uh -huh. Y en el lado contrario, por ejemplo, tenemos a Carlota Casiraghi, que hablabais antes de los que van uh -huh. normalitos y comedidos y tal. Y muchos han dicho que es maravillosa y a mí me parece que no puede ir más Osaina Carlota, la veas en esta pasarela o la veas en cualquier otra. Hombre, para el baile de la academia, pues quizás esté bien, está adecuada. Pues fíjate, sosa. hasta hasta hasta, hasta ahí para la ese baile, que suele ser, hasta para ahí la Sí, porque bien. no es un vestido elegante. Yo creo que se quedó corta, también, parece que además es, es piel, ¿no? no 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 lo distingo bien, pero Sosa, está bien pero sosa, sí. A mí no me, no me gustó. A mí no me gustó nada. Ya ni, para mí ya ni está bien, o sea, es una, no me gusta. O sea, lo que dice ella, que está... que ahí están fuera de un lugar. Es que ahí lo, lo que tenemos el concepto clásico de ver lo que... De cualquier otra alfombra, aquí está fuera de lugar. Entonces, claro, la, aunque esté bien para otro sitio, a mí ya me, me, me parece aburrido. O sea, sin más, ni la menciono. Ni sabía ni que había estado, fíjate. Fíjate tú cómo es... Ya ya, ya ni es. ¿no? Ya, ya ni es. Ya ni es. Bueno, tenemos también a Emma Stone y a Demi Moore que, que también han estado allí. Yo no sé si son dos de las que os gustan o no os gustan. Ya en unos estilos totalmente distintos: Demi con su súper escotazo, sí. Emma Stone con ese mono. Sí, sí. Son grandes, la eh, la... son grandes, se entienden de moda y saben lo que están. Pero esta no la ha entendido, no han leído bien la habitación. Nada, y me sí. encanta, ¿eh? están en tendencia, están en moda, claro. todo, todo, bla, 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 pero no para esto. Para esto, cero. Bueno, yo me imagino que bueno también dará un poco el, el que no quiera ir vestido, pues puede, mm. si no, no las invitarían, digo yo. No, pero es que pero, detrás de las invitaciones, ya. Ana Winton, cuando las invita, invita a sus. Su, para conseguir primero eh, una invitación, claro, hacer un de ahí, espectáculo. No. Eh, no solo eso, para conseguir una invitación, tienes que ser previamente que Ana te invite. Aunque tú tengas todo el dinero del mundo, no puedes comp comprar los 30.000 dólares que cuesta eh, la entrada, sino que los tengas, eh, si no da el beneplácito a Ana, Ana estará, están ahí por otras circunstancias. Claro. Y, pero no han conseguido, por ejemplo, eh, lo que Ana quiere, incluso la, la propia Ana no ha vestido así, porque le ha dado prioridad a sus invitados, ellos que están listos. Pero bueno, en este caso, ninguna de las dos, no. aunque vayan bien en esto, pues no me interesa. Qué mala soy. Muy como estamos hoy. Emily Blunt, ¿tú crees que Ana estará contenta con Emily Blunt? A ver, yo creo no, que sí, con ese dorado de arriba, de, de cabeza a pies. Imposible yo creo no estar contenta con que, ella. Vamos, para mí es una de, 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 de las que mejor van en el estilo, en todo y además no es fácil llevar este vestido, no es fácil que un dorado te quede así de bien, desde la cabeza hasta los pies. Es excesivo, eh, es pesado a la vista, es... Pero le queda muy bien. Muy bien. ¿Tienes tus dudas, Natalia? No, no, me gusta. En mi libro siempre acierta. Es que ella es, que es muy estilosa. Me gusta. Empezamos a ver ya lo que. Subida de escalón, como digo yo. Me parece muy bien. ¿Y qué me decís de Florence Welch? Que también nos vamos a otro estilo totalmente eh, eh, también distinto. Pero muy ninfa, pero más Más exagerada. Más exagerada, ¿no? Es otro, es totalmente porque así como Dakota parecía un vestido como más romántico, más delicado. Esto ya se ve de otra manera. Esta quizás sea de las hadas malas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <laughs> no, a mí ya me empieza a gustar. Además, Entonces, es. Eh, además, creo que va muy adecuada tanto en el peinado, la capa. Eh, eh, lo que es la caída del vestido, eh, sí, es excesivo y, y, y también es otra, yo creo que es otra sí. de las grandes triunfadoras de la noche. Sí, sí, sí. Esto, a mí me gusta. y Sobre todo el, 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 el pelirrojo de su pelo le queda muy bien con ese vestido. A mí me parece una estética muy bonita, sí. Esto de dar más capas y más volantes, quiero de ahí todo eso. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando tienes a dos hermanas en la gala que todo el mundo tiende a pensar? ¿Tú eres más de vela o tú eres más de Gigi? No, no sé, en este caso, si a Gigi, Gigi, Gigi os gusta tanto más o menos que vela que, que la veía Yo más soy mal. más de Gigi, a mí Gigi me gustó especialmente, eh, ese plateado, ese tocado, mmm, va totalmente integrada esa capa. A mí me parece espectacular este este traje en, en todos los sentidos. Ese cuello subido es que además va cubierta hasta arriba y va espectacular. Entonces, sí. a, mí, a mí me gustó más Gigi que Bella. Además, no, entre no las le falta detalle. No le falta detalle. Es exagerado. Las pestañas, que Todo. son exageradísimas. Sí, sí, sí. Es La muy exagerado, muy excesivo. Es como más eh, currado, ¿no? Sí. O sea, Esta sí. sensación así como de. Está muy, muy bien pensado y, y, y bueno, va, va ideal. A mí me encanta. Me encanta, no puedo decir ya más de, ya me encanta. ¿No os habéis quedado así como? Es que os me encanta, vi? yo estoy ya vamos a ver qué os parece Serena Williams. Ay, me encantó. <laughs> a mí la combinación de la zapatilla deportiva, ese amarillo con ese Fusia. me parece que va maravillosa. Es una haciendo mujer, un poco ese guiño, ¿no? Claro, a, 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 su, haciendo su, a su deporte, ¿no? Eh, a, a mí me encantó, además, bueno, esta chica lo pasó muy mal en su embarazo y en su recuperación, me parece que tiene un mérito impresionante en, en, en todo lo que ha hecho y, y, y tiene unos volúmenes, ella tiene un cuerpo difícil y, y fíjate, ya un vestido súper voluminoso y para mí me parece que va ideal, me parece que, que ha dado en el clavo. Bueno, y atención a su lado a James Burns. <laughs> que a ti te encanta. Me encanta, <laughs> a mí me gusta. Sí. En eh, cuanto a Serena, pues a mí me gusta. es una Forma parte de unas de, de las que Ana ha elegido como coanfitrionas. De un grupo de seis, incluido Michele, y, y ella siempre acierta por todos sus vestidos de noche, los lleva siempre con las deportivas. ¿no? Es su estilo, es su esencia y, y me encanta. Ha He hecho el honor a, a la, al amarillo arriesgado, me parece fabulosa. El amarillo, que es un color complicado, era de, hmm. de Gucci el vestido, me parece. Hmm. Yo a mí me encanta el amarillo. A mí también, a mí me gusta mucho el amarillo, que es yo... verdad que es un color súper difícil. No a todo el mundo le queda bien, a mí, por ejemplo, no me favorece gusta. nada. Entonces, me gusta verlo, pero yo no me lo pongo. Mm -hmm. Bueno, y por ejemplo, eh, Irina, que no puede faltar en ninguna alfombra roja que, que se precie. Guapísima, pero el look, ¿nos ha gustado o no nos ha gustado? Para otra gala sí, se lo pediré prestado para cuando vaya a una gala más nor normal, más convencional. Ella es maravillosa, pero para aquí no me ha sorprendido. No es la estética que... que esperaba ¿Te gusta incluso ella. más Priyanka Copra que está a su lado? Sí, porque bueno, ellos han entendido que vienen con un disfraces un poco especial entonces los dos se han mimetizado con, la, con el ambiente, sí. sí. Entonces, ¿te gustó no? Ya no entro en eso. Si está más guapa, más atractiva, entro y que sí, que ha sabido que la estética campo es, la que es el Era tema. La otra no. El vestido es espectacular, pero bueno, claro, claro, evidentemente con lo que es el tema de la gala no va. Y otra de nuestras habituales de las alfombras rojas, Lupita eh, Niongo, ¿qué os ha parecido? A ver, Lupita, estamos ahora, esperando sí. ver la foto porque ahora, yo no la había visto. Ah, sí. pues sí. Pues Lupita sí. y Janelle Monae. Pues las dos, con cualquiera de las dos. Eh, extravagancia, exageración. Eh, cualquiera de las dos va de acuerdo Lupita con la. Lupita, además has... muy artística, muy rollo inspirado en. La temática, sí. Para ir a, un, a, mí, yo a una soy... fiesta de museo no está mal. ¿eh? No está, mal, no, ahí lo lo que, está ahí mal, lo dejamos. A mí, yo en estas dos, si hay de elegir, me gusta más Janet Monay, porque va de eh, uno de mis diseñadores favoritos, que es Cristian Giriano, que es una estética muy, muy futurista y muy dramática de, de cuadro. Entonces, me, me encanta ese diseñador, entonces tiendo a, a, a gustarme más ella, pero los do, las dos están muy bien. ¿Y qué os parece Katie Holmes? Lo digo porque luego vamos a ver a Penélope y yo quiero enfrentarlas a de más gente. <laughs> Katie ¿Con quién? ¿Con Katie Holmes o con, con Penélope? Katie y Penélope, por supuesto. A ver, Tom Cruise, ¿qué hizo con todo esto? ¿Qué os Hombre, parece Katie? Yo, sí no, se ha quedado a medio camino, ¿no? De... O sea, pluma lleva. Pluma sí, lleva. Sí, sí, sí. Pluma lleva y además, cuidado, ¿eh? Una interpretación de pluma totalmente distinta a la uh -huh, que uh -huh. se vio más, que era la típica pluma, pues mucho más uh -huh. caída, más eh, ligera y tal. Sí. Ella, pluma rígida. Ella es un pavo real, pero es un pavo real claro. con clase, con estilo y con diseño, porque ese vestido es espectacular. Para los Oscar me hubiese enamorado, sería una de mis favoritas, sí. Está muy bien maquillada, muy bien peinada. Para aquí, pues. Se queda escasa, a mitad de camino, yo escasa. creo que se queda a mitad de camino. Sí. La veis demasiado elegante. Bueno. Y tenemos a Penélope, que entonces, ella sí que ya no entendió nada, ella dijo, me voy como de alfombra roja, oh. y así... Mira, yo lo había visto por detrás y creí que era todo negro, pero, hombre, aunque sea mucho esta combinación para, para esta tendencia, pues no. Además, se ha metido dos tendencias, el blanco y el negro, y el flequillo, que ahora eh, todo el mundo se te ha copiado sí, sí, sí. y se, se, ha copiado se el lleva flequillo. el flequillo. Ahora que yo me lo estoy pero, dejando crecer, eh, no, <laughs> me, no me, me gusta el ni el vestido ni. Bueno, y, bueno, y ese bueno, vestido con el corte por detrás es que no me acaba de convencer. Nada. Yo lo había visto por detrás solo, pero no me, no me acaba de convencer, y menos para este tipo de gales. Me es, aburre, me aburre, me aburre. Y además, siempre se peina igual, siempre se viste igual, siempre. Uh -huh. Sorprende poco ya Penélope, pocas veces sorprende. O sea, la coleta, el vestido, es un Chanel indiscutible, todo está ya sobreentendido, es más de lo mismo, es sosed, O sea, yo es que esta chica no le dijeron, no, no habrá un Chanel maravilloso para ella, que es imagen de Chanel, que, que, que dé un poco más de vida, porque es que últimamente es que no puedo con ella, ¿eh? de verdad, estoy tengo una cosa con ella, ya... Fuera, fuera. Bueno, por lo menos habéis coincidido en esto, porque sí. yo sé que el siguiente, Gerard no Leto, no vais a coincidir nada no, no con nada la pasa nada, no pasa interpretación nada. que hace Gerard Leto de. A mí, a mí no, me ha, no me ha gustado nada, ni un poco. Eh, entiendo que va con la temática, entiendo todo, pero a mí no me gusta. A mí me ha recordado a Salomé. Ah. Salomé, Salomé que le cortaban la cabeza, ¿no leíste sí, la Biblia? Sí. Salomé, es que le cortaban la cabeza, a, cabeza y me la no, llevó. Es, de... Estaba pensando en Salomé la cantante, y decía ah, no, 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 pero si el vestido no tiene nada que ver. No, no, <laughs> Mira, no. Aquí cada uno pensamos Sa un Salomé Salomé distrito. la Biblia, le corto la cabeza. Es, ¿no? Sí, yo creo que es que la, eh, más que nada no es el rollo de la cabeza cortada. Yo me cuestan esas cosas, entonces pues, pero bueno sé que a Natalia le ha encantado. A mí me ha apasionado precisamente porque todos eh, fue uno de los más comentados de la gala. No sí, para comentar es <laughs> evidentemente. Entonces considerado el <laughs> eh, de los eh, ganadores masculinos a Jared Leto que iba vestido de Gucci con dos cabezas porque es una ironía a una. A muy Shakespeareana entonces claro él es muy dramático, muy, muy todo el mundo estaba esperando que viniera con algo que superara lo del de año anterior que lo ha hecho lo que pasa que estaba un poco de morros, porque os cuento ahí un, así, un secretillo, porque había otro, que era Ezra Ed, Miller, que llevaba un, cinco ojos pintados en su rostro, que iba de bulberries y fue con una máscara al lado o sea, te ponías la máscara en lugar de la cabeza te ponías la máscara y te la quitabas y sé que también es una alegoría también, cuántas máscaras podemos tener ¿no? De, que son nuestra piel, bueno, ya sabéis y entonces de, dentro de los dos le ha surgido un gran competidor, cuidadito que hasta ahora Jared Leto era siempre el ganador de todas las galas MET masculinas, o sea que ahora va a haber ahí como una rencilla, ahora que me se encantaba. le ocurre que conste que el curradito estaba ¿eh? curradito, sí, 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 curradito uh, sí Michelle estaba. es el dios y mm. con, con, con Ana winter entonces ellos saben perfectamente que Jared Leto tiene que dar la campanada, la uh -huh. dio bueno, y otra de las que suelen dar la campanada, incluso en, en alfombras mucho más convencionales, es Lady Gaga. Por supuesto. ¿Qué nos esperaba aquí ver a Lady Gaga? Pues mira, todo lo contrario, ¿no? Lady Gaga. Hombre, sacó, sacó un vestido que, del cual salieron cuatro, cuatro, no, cuatro diferentes. Dio, fue una de las, de las más comentadas y de, la, y, de, y, y de las que mejor han dicho ¿no? que, que ha estado. Y a mí me ha gustado porque parecía últimamente que estaba muy modosita y que no era ella. Entonces, bueno, pues todo es excesivo y toda esa grandeza la demostró en esta. Vamos, sigue estando ahí. Para mí es la ganadora indiscutible. No solamente es, eh, es de sus vestidos porque apareció de la mano de, de su diseñador, que es Brandon Maxwell, y que diseñó cuatro vestidos para ella. Entonces apareció con una capa fucsia donde eh, llevaba debajo un vestido negro de palabra de honor que, que es el típico estilo de dress. Eh, ...que aparecía después en Fusia ⁇ Ceñido, ceñido y después a la cuarta es la ropa interior, la ropa interior. Donde, donde decía que estoy desnuda ante vosotros sobre todo por su dramatismo eh, destacó sobre, por sus pestañas largas y por su estética de, de reproducir cada conjunto como si fuera una obra literaria es maravillosa para mí ha sido el, como dice ella Carmen el resurgir de Lady Gaga en, por el buen sentido ¿no? ¿A dónde va aquellos filetes que podría haberlo puesto aquí en esta estética? No sería muy acertado porque ya es, eh, no sería realmente lo que es la estética bueno, bueno, a mí me está sorprendiendo para bien sí. y me está gustando mucho sí, sí, Lady sí. Gaga en sus últimas apariciones, porque sí, 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 bueno. es verdad que en las alfombras rojas está ya cogiendo más ese punto de alfombra roja de alfombra que ya roja. Sabes, ¿por en ella. ¿Sí? ¿Ya ¿Sabes por qué? Ha cambiado de estilista. Ha entendido que su imagen, la moda, es lo más importante para, eh, para, no solamente la música, en su profesión. No sé. sí, sí. Pues ha estado fantástica. Uh -huh. Bueno, Kate Perry y Celine Dion también han estado ahí en los Met y también nos han dejado una buena foto para el recuerdo. ¿no? Aquí tenéis a Celine. Celine Dion, que para mí va espectacular también, muy en, muy en el estilo, siendo diferente de, de, de Yellow One ¿no? con esa abertura, el, el Scott en V, pero a mí me gustó, a mí me gusta y um, Kay Perry de Mosquino, eh, Mosquino además se nota que es un, que es Mosquino, Mosquino a veces tiene para mí salidas que sí, que yo ya sé que a Natalia le va a gustar. A mí no me gustó. <laughs> a mí no me gustó. Hombre, yo no lo llevaría para una cena o los premios elegantes, evidentemente. Y me gusta Mosquino, ¿eh? Y me gusta pero, Moschino, pero excesivo. Pero, bueno, a mí Mosquino me gusta, no es de mis favoritos porque... Pero, en e, eh, Claro, para Katy Perry es la reina... ...indiscutible junto a Lady Gaga, de, de, es divertida, tiene humor, tiene una ironía... ...entonces dijo, yo pues quiero ser luminosa, y se plantó mi lámpara sí. en la cabeza... ...te he dicho, diseña algo para mí que sea muy Lumière, me parece fantástico. No sé cómo ser. haría para sentarse en la gala. No, porque después se lo quitan, ya tenía una... Sí, después ya, ya, se, se vistió, ya sé que después se lo quitan. Se vistió pero... de hamburguesa, se claro. vistió de... en ...toda la gala fue ella, la temática divertida... Eh, me pareció increíble. Yo, yo hasta a toda esta gente después la vi en sus redes sociales, como el, el transcurso de la gala y claro, bueno... Están cambiándose es de modelo. Lo diría sí, sí, mi abuela. Qué trabajiño. Por Qué trabajiño, trabajiño, por Dios. <risa> <risa> bueno, y tenemos ya para terminar a dos grandes, a Naomi Campbell y por supuesto a la anfitriona, que es Ana Wintour. ¿no? Pues para mí Naomi Campbell fue una de las grandes triunfadoras junto con, con Lady Gaga de la noche. Para mí va maravillosa, sigue estando maravillosa. Esa media cargadísima, porque es una media cargadísima, que te la pones y puedes resultar horrorosa. Las plumas, excesiva por todos los sitios. Para mí va, y además que ese color le favorece, ¿qué iba a ser el miedo de los elegantes? <laughs> Pero me parece que va maravillosísima, maravillosísima. Y bueno, pues la, la organizadora del evento va muy adecuada y va, va bien, pero bueno, claro, evidentemente no cumple, ella misma no cumple la temática que, que ha puesto. ¿no? Ella se fue por el camp pluma sí, ¿no? Eso. Claro, camp es que yo ahí, yo con Ana eh, me parece una mujer que está, bueno, eh, encumbrada en la moda, tiene una sugestión, bueno, es maravillosa. Todo lo que diga ella es la diosa, o sea, es la... ...es la, la editora de moda más importante del mundo... ...su estética es la que es... ...ella es así, ella es eh, con su pelo siempre... Eh, ...a la taza como la llamábamos nosotros... ...sí o sí, sus grandes gafas de sol... Eh, la, ...la pluma la lleva, lleva una alta costura de Chanel... Eh, ...es con la estética camp que es la en rosa de, de, de plumas... ...y Naomi Campbell maravillosa... ...con un, un diseño de alta costura de Valentino... ...que bueno, las que, es, que es que quita el hipo, me encanta... Eh, ...va muy elegantes que conseguir que la estética sea elegante mm -hmm. es un poco difícil porque en este caso lo aparcas un poquito para hacer un poco más como más disfraz Iban las dos maravillosas y bueno, a mí ese look que llevan me lo llevaría a cualquier otro gala, pero yo ahora mismo aquí en Coruña cualquier cosa o que gala. Yo creo que, que hace el vestido, hacen el vestido suyo, es decir, no me cambia sí, hacen el vestido, sí. es suyo, es decir, tú te pierdas sí. tanto en la modelo como en... y pesa igual, ¿no? Entonces ella mm. consigue hacer el vestido suyo, que es lo complicado, hacer un vestido tuyo. Es que esos vestidos son difíciles, así los ves, pero son, es como lo el tour, el tal, o sea... Es muy difícil de llevar, aunque parezca sencillo, no lo es. Y ella es lo que dice Carmen muy bien, que bueno, están muy acertadas. A mí me parece espectacular. Yo quiero ese vestido. A a Valentina, a <laughs> Ahora a que lo a estoy ver. viendo, yo, quiero ese, viendo ese vestido, ese yo vestido. quiero ese vestido. Después ya, una vez que veas otro rosa, ya no es lo mismo. Después ya. De es que... Oye, y por cierto, como, como debe ser, se acabamos con la anfitriona, pero a mí me gustaría también comentar que me sorprendió mucho que fue los MED, fueron la gala elegida por las... Gemelas de Julio Iglesias, tirando sí. un poco para casa, eh, para hacer como un poco su presentación en sociedad. ¿no? 18 años, eh, Victoria y Cristina ya despiseladas, que es cuando sí. alcanzas <laughs> la mayoría de, de edad, y las dos en, en el mismo modelo con tonos de, de color distintos. Se lleva muchísimo esa tendencia. Los diseñadores, bueno, iban de Oscar de la Renta, por supuesto. Que sabes que tienen ellos una amistad con su padre, bueno, ahora que él está fallecido, Oscar de la Venta, pero una amistad, yo, fueron algunos, tienen que llevar esos diseños. Pero me refiero a que eh, la temática de la, de la igualdad en gemelos está muy en moda en publicidad. Gucci ha cogido a dos gemelas eh, de Japón. Con la estética de Rosa, las ha vestido, las ha llevado y, la, y funciona muy bien. También triunfaron mucho las, las hermanas Olsen, que también estaban aquí, con su estética más, mmm, más lánguida, muy lánguida, todo negro, todo aburrido, osos, todo osos, soso, osos. que siempre es lo mismo. Y ahí están vestidas como dos señoras abuelas del año de la pera. Pero mmm, funciona esta estética de las hermanas, que sí, van de casa de miedo, ¿no? Sí, sí <laughs> de casa poco. de miedo. La que no me gustó nada fue que encargarse en que está al lado. Yo las tenía como una línea. de las negativas. <laughs> mmm, bueno, porque ya ya ellas en la vida normal son excesivas. <laughs> Y, ya y entonces ya no te sorprende vale, que vayan claro. así. No se disfrazó, iba de Kim. Iba ¿no? de Kim. Kim. No te sorprende. De, se le llama la estética esta de la gota de mojada. Sí. Eh, también se había mimetizado el pelo también sí, mojado y tal. Sí. Entonces habían, sí, se veían, no se aprecia muy bien, no aprecia. pero vestía un montón de gotas como de agua. Que bueno, que estaba bien, pero bueno, eh, tanto quiere marcar su línea, tanto es su, el, línea esa, su línea prefabricada, su línea prefabricada, que entonces claro ya. Es otro día más de Kim sí, saliendo claro. a comprar. No te, no te llama la atención. Ya Pero no te bueno. llama, ya no te llama. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a esos estilismos vistos en, en los premios de la gala MED. Y nosotros vamos a continuar repasando noticias del corazón. Gracias a las dos por haber estado. A ti. Tiempo ya para repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del corazón. Hoy con Rosa Portela, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Ana Galloso. Buenas noches. Y Angelo Pulito. Muy buenas, Ana. Ay, qué bonito teneros aquí a los tres. Un beso enorme desde aquí a Laura que hoy no ha podido venir. Y vamos ya con todos los temas que aparecen en las revistas del corazón. La Casa Real, representada por Victoria Federica, que se ha puesto de mantilla. Yo no veo la noticia aquí, pero la. Pero debe de ser que sí, ¿no? Sí, eh, sí. A mí la que más me interesa es Maite Zaldívar azuzando ahí dando caña, al hilo un poco de Supervivientes. Sara Carbonero angustiadísima después de esa noticia de, sobre Iker Casillas. ¿Y qué más me queda? Pues, pues tenemos pues, lo que está pasando en supervivientes. La isla, en supervivientes, en a Malú los Enfados... Ah, malu con, con Albera, que ahí sigue el tanteo. Uh -huh. Ah, y María Patiño, que se ha hecho la cirugía. Bueno, ja, tenemos, estética, digo, y te tenemos, portada, por supuesto, te el nacimiento del mega niño. Del mega sí, niña, megan niño. De del del de mega niño. Eh, sí, sí. que, que parecía que, que no se iba. Que no, no se iba. Vamos en principio, pero bueno, ya. Bueno, sí, y que tardó, tardó, y nos tardó muchísimo en hacer este niño. La, la paleta de colores dentro de la familia real tenemos claro un todo. da un toque de sí, color el pantone cuidado no es pantoja es Pantón, no como es el pantone claro muy bien sí. ay gracias Entonces, sí, mira muy y la muy, 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 sí. muy bien traído muy bien traído muy bien traído bueno pues si os parece empezamos hablando de lo que pasa en la isla que da muchísimo juego esta edición de Supervivientes, aunque yo sigo pensando que me que, que, bueno que, que aquí tenemos un, sí, sí, sí. un debate sobre qué papel está haciendo Isabel Pantoja, os gusta o no os gusta. Mira, ahí por, la, por el lado oeste no? están encantados con Dios la pantoja. Sí. Yo, yo, que que yo pienso que está dando poquísimo juego, que no nos está dando absolutamente nada, que está haciendo hace una tontería y está dos horas ole, ole, cantando unos cancioncitas que era lo que nos esperábamos, y que no, eso no hace ninguna gracia. Es que realmente, yo ya sabía que juego, yo estoy contigo, yo sabía que ella. Yo dije del principio, es muy limitada. principio que no Ay, sí, es que es muy simpática. Le parecerá muy simpática a todos Mira, sus palmeros y a juego, sus amigos. ¿qué juego no da. Y luego creo que los de Mediaset sí que se iban a volcar en ella y la iban a tener ahí súper cuidada, un poco tal, pero que se iba a percibir menos y yo creo que se está percibiendo un poco demasiado descarado. Sí. A ver, pantogistas. Que, yo creo que es totalmente intencionado el que se uh -huh. vea tan claro, claro el apoyo de la cadena a ella, porque no deja de ser una manera de también generar polémica, porque la gente dice es que esto es exageradísimo el apoyo que se le está dando y tal. Pero yo sí que creo que, teniendo en cuenta el personaje que es ella, Está dando bastante. Le hemos visto discutir, eh, arreglar con unas, llorar, eh, reírse cantar, por cualquier chorrada, cantar. Lo más que más sencillo claro. que tenía que hacer. Entonces, pero poco interesante. Poco interesante porque todos los días lo mismo. Y es que siempre que ponen las imágenes, el primer día te puede resultar un poco interesante. El segundo, el tercero y el cuarto ya es más de lo mismo. Es más de lo mismo, más de lo mismo y realmente sí. no da mucho. No, no da mucho formas, ni va a dar mucho. Creo, fíjate, que en esta edición, yo es verdad que no sigo tantísimo nunca ninguna edición de supervivientes y esta tampoco. Pero a lo poco que he visto, creo que no es que tengas que sobrevivir a la isla, tienes que sobrevivir al insoportable de Carlos Lozano. Claro, no sé es que sí. lo que tienes que sobrevivir al resto de los, los compañeros, sea Carlos Lozano, sea el que te caiga mal, claro, o bien. Pero es que, pero es que ella Lozano... que diga, es que yo vine, yo he venido aquí a sobrevivir y no sé qué no a convivir con Carlos Lozano pues hija no sabes de de otras ediciones que tienes que convivir con quien tengas que convivir y vas allí a convivir con quién sí, también Carlos Lozano sabemos que iba en plan azote ibas, porque claro, ya se ve sí. clarísimo que sí, su eh, papel estaba estudiadísimo... y decir yo voy a darle la ahí a a, eh la sobrevivencia tenía que ser eh, sobrevivir al hambre y no sobrevivir a todo a, 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 a todo todos. Ángelo a sí, todo pero van final, a todo al final está siendo más complicado eh, lo que, lo que me parece vivir con esta persona. No mí lo que me parece un poco absurdo. Sí que es verdad que es de supervivencia y de convivencia, estoy contigo. Y que luego siempre hay gente, vamos a ver, es que convivir es difícil y en sí, esas circunstancias sí, ¿no? muchísimo mucho, más. Mucho Entonces, sí que hay que tratar de convivir y que vas a encontrarte. Por muy guays que sean todos o muy repugnantes que sean todos, siempre va a haber gente con la que tengas afinidad y gente con la que no lo tengas. El problema para mí de esta edición es que Carlos Lozano no trata, no es que coincida o no coincida, empatice o no empatice, sino que él va a lo que va, que es voy a degüello con todos menos con Mónica Hoyo que tengo un pacto de no agresión. Bueno, bueno, ahora sí. está muy contento con ¿No? Qué bien ver, Está, está ¿no? muy contento. Bueno, también. pero está Qué muy bien. contento, está muy contento con, con sí, sí. esta con Loli, ¿cómo se llama Loli, Loli Álvarez. Álvarez? Está encantado y está en esa casa que es su casa favorita y es feliz, súper feliz. Dice que pero es como ver, si acabara de llegar que a la a isla. él en este no. momento no le interesaba generar más rollo, Bueno, yo yo sin, porque yo ya lo que había, sí. había encendido el fuego donde tenía que Ahora bien, lo que me parece Totalmente infantil es la discusión tanto de como el discurso de ella, me parecen sí, los dos sí, poco... tan infantiles y da, tan de, de pelea de colegio de niño pequeño, anda, tú qué te crees te crees que sigue siendo modelo y tú que te crees que eres la más grande y tú que te crees, por favor, otro sí, nivel el mes, es el es de pinganillo cosa. ¿Le ¿Le dijo de el pinganillo, como claro. menospreciando a los sí, presentadores ojo. que lleven pinganillo pues, porque mira, pues, él, bueno. él ya le entró al trapo ella si fuera un pelín inteligente y un poquito tal, se separaba y dejaba de entrar al trapo, qué te crees, modelo o de pacotilla, bueno, pero pero si te te yo, o sea, que en el fondo cuando decías es un programa de supervivencia, no, o sea, yo, yo, o sea sí sobreviven allí comiendo, mm, pero, pero realmente lo que nosotros queremos ver allí es... Las peleas entre ellos sí, como los que no pelean son los que se van. Por sí. coger uno una cosa de Yo no otro. quiero ver peleas. Yo quiero ver buen rollito y rollitos rollitos. Y sobre rollitos, todo entretenimiento, y rollitos, ¿no rollitos? Entretenimiento. Yo quiero yo ver cómo la pantoja palmerón, tontea con Yo quiero ver rollitos. Yo quiero ver cómo la, ¿no? la pantoja eh, tontonea con. <laughs> colate. Con colate. Eh, yo de todos modos pienso mi teoría. Es que la pantoja se va antes de que la nominen y la echen. ¿eh? Ella tiene un pacto con no Telecinco que no tiene que pagar indemnización y que antes sí. de que se queme su imagen se puede ir en cualquier momento. Y yo os digo que lo va a usar, porque ella ya cuando esta semana se quiso ir, es porque ya, empieza, ya le hartó. Ella quería estar pero Ya tenía... vivió lo que tenía que vivir. está ya vivió, cansada y se no de, la la juegos, se de tan... ¿eh? Yo os digo que la pantoja, ojo a lo que os digo, no aguanta tres semanas más. Tres semanitas y ya pues se Yo sé que la veo bastante fuerte. Pero 8, 24 140 mil euros, está bien. Sí, pues ya le he compensado. Digo, el viaje hasta allí ya la yo, yo os digo que no aguanta más, que ella va a utilizar esa, ese comodín que tiene y se va a ir. Oye, ¿qué me decís del papel de Chelo, que también es muy controvertido? Yo sí que pensaba que en la isla iban a estar como más mm, separadas, más a, guardando las formas, pero haciéndose un poco más el vacío. Y de repente vemos a la Panto te perdono y a Chelo como una alfombra. Ya, ¿no? Chelo, te pongo los zapatos. Pero lo más gracioso ha sido la mujer de Chelo bueno, con ¿verdad? ese arranque de... ¿No? Yo creo que la mujer de, de Chelo está celosa porque además dijo que le gustaría que estuvieran separadas en distinta isla, eso está claro que no le gusta, es que Chelo está arrastrando ella, bueno, vida. es Bueno, es que es que yo sí que entiendo, yo sí que entiendo que ella desde su casa, sí. celos aparte, celos aparte, sí. yo que creo no que sí, que no te guste, a mí no me ese papel siendo sí, ese la civil. hermana de Ana, sí, sí. Diría, no, te no me gusta sí. que Ana sí, porque sigue estando como eso, la celordomo, o sea, <laughs> le de todo el candelabro este lumier de la bella <laughs> y la <laughs> bestia. <laughs> 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 Tío, está, es que bueno, está es que además era tremendo. Hay una imagen que es tremenda. Le ponen los zapatos, le lleva no sé qué. Sí, va está con, muy bien editado ese vídeo sí. porque además ella le dice: tráeme no sé cuánto. Sí, deja deja esto. Después se clava, eh, clava allí imagen, el cangrejo y lleva el cangrejo aquí. Claro. Lleva la cosa colgada, lleva tal. Y encima ella le dice: Sácame el pareo. Y la otra ya no tenía ni con qué sacarle yo el yo pareo. Yo dije: Se va a cortar media cara y con y el machete. Ya, casi el... le saca el pareo con los claro. dientes. Ya, porque, es que no le sí, quedaba nada más otra que ese es fantástico, estaba eh. claro que iba a hacer eso. O sea, no, no se lo habrán dicho de sobra en el plato sí, de salvame sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. pero... no vayas allí a hacer la palmera de la pantoja sí, y, es toma. Una, y es una pena, porque yo creo que sí haría un buen concurso. Que se ve que se le ocurrió, sí. que necesita... Sí, el, y se ve que ha preparado las pruebas y ha preparado la que las aguantó la prueba de amnea. Fue la que ganó. Hay que decir ¿eh? también que la prueba de amnea fue 40 segundos. Y se debe hacer cosas, pero se le ve además ir a por la leña, hacer... No sé, otra cosa, ir por la leña. Había un árbol caído y le dijo a Lozano: mira, cógelo tú, así te sientes bien. Y ella la... bajó. Bueno, vamos parecida. a ver. Ahí también agüitan con el lozano. No, lozano es insoportable. Vete tú, que Le he dejado, le he dejado que, de que, que así, ¿sabes? Es insoportable. Las mías ¿no? se sienten ¿no? útiles tal. No, pero Ay, ella por bajó por con, el, con el, el, el tronco este, con el árbol, el, el, el resto de árbol, y estaba como contentísimo como si hubiese estado ahí como... Venía <laughs> exhausta, se tuvo que tirar <laughs> por ahí el rolo. Él me parece, bueno, pero más insoportable que lozano, Mónica Hoyos. O sea, es que, sí. es que, que Mónica Hoyos es lo Es que es insoportable solo abrir la boca, fíjate. Ni siquiera le hace falta, es que solo... Decir, bueno, yo ahora voy a, ya, Es que es insoportable. Sí, sí. Es que no puedo decir no. que son 18, 17, cuántos son. Y esa sí y que está detrás. De, sí que está detrás, porque de ya digo, 3, eh, ya le dijeron, ahí ya empieza de a ver temita. Sí. sí, no, los, los de las otras islas deben de sí, estar. Pero dijeron, ¿Cuánto? yo empiezo a ver temita y dijo, deja que pasen 15 o 16 días, ya verás. O sea, que ella piensa que va a ver temita con, con. A mí no me extrañaría, eh, ¿eh? Yo ¿no? ya veréis. Yo espero que no. Es lo que falta. Porque bueno, pues mira, yo te voy a decir pues una yo cosa. Yo espero que no. A mí yo me encantaría no que Lozano se fuese con alguien. De verdad que la Pantoga, me, verdad verdad Pantoga, que me pasa que, que no, la, que la, no la soporto. Pero aunque solo sea para. Bueno, ya me gustaría para darle un poco en el plato a Miriam, que tampoco la soporto. Hay otra. Es que pero a mí es... me gustaría que Lozano se liase con alguien, pues con Dakota. No, <laughs> eso <esto> puede <laughs> ser. Esto sería, pero que bueno, se liase con alguien. Y a Dakota le gusta Jonathan, sí o no yo creo que no. Él algo le, le, yo, le dijo, no que estaba un poco cansado de su manera de hablar, de decirle la cota es de eso, que, eso. Es, que, es, que es como decirle a Dios no resta, Bueno, no, o sea, no, y la no, niña no, esta no, que es tan guapa, Violeta, que, 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 que hizo un bueno. drama. Es drama queen esta niña. Es que es insoportable esta mujer, por favor, que la echen. Hago como la pantoja que dijo, habla mi audiencia, mi fan, que echen es a en España, a, carne, a España entera. Es como que echen a Violeta ya, porque es eh, un gusta, papel es tan. Nos, nos gusta Omar. Pero mí la isla muy no muy he Pero a mí Omar en la isla me está haciendo gracia. Omar eso. con su Pesco, iluminati eh. Pesco, su... Tiene el típico humor ¿no? que no soporto. Es que no... Pero, pero sí, bueno, ya está gracioso. Está un poco ¿sabes? pasado, no sé. Sí. Bueno. Casi prefiero ver otros. Bueno, y Samantha Vallejo Nájera, ahí dándole un poquito de zasca a Telecinco, diciendo: ¿Te gusta ver a tu hermano en la isla? Bueno me encantaría verlo pero es que siempre que enciendo la tele solo enfocan a Pantoja vaya por Dios bueno pues en breve sí. si hubiese... pues su hermano sale bastante sí. también eh y Pongo es muy yo... amigo de la Pantoja además ¿eh? sí dicen si que ya se tenido. llevaba muy bien antes uh -huh. y tal y bueno si hubiese tenido la oportunidad de eh, compartir cama cama ahí hubiese visto sí. la Pantoja sí. es hermano sí, sí. porque mm, ella fue fue clarísima dijo y si yo tengo que eh, compartir, compartir cama compartir sea con, con colate. colate. hombre ya dijo Así a ver de que... todos los que hay aquí bueno, pero después, después Colate le dijo, es cantante, estás es guapísima también, Isabel. Pues mira, dijo, está hombre, Isabel. A ver, es de... así de no, mor, debería no el, hombre, el pelo ¿no? recogido que es como lo lleva siempre. Claro. Pues mira, debería hacerlo con Anet, ¿no? Que al fin y al cabo va de te quiero muchísimo, mi vida, mi arma, sí, te quiero muchísimo. Bueno. Yo vi unas imágenes de donde la llamaba traidora o algo así, eh, sí, que sí. porque como que Anet oh, no sí. se preocupa por ella en la isla, entonces un día se acercaba esa valla que tienen entre las playas. Mm -hmm. Y decía, ¿dónde está Ned, la traidora? No sé si claro. ya si son tan Bueno, ¿eh? lo que es increíble es, una, que su hijo no llega a un acuerdo con Telecinco porque quiere cobrar más que Jorge Javier y entonces, como no le pagan más que Jorge Javier, ya no puede defender a su Perdona. madre. Otra, Perdona. Otra. Chabelita empieza la temporada de ferias ¿eh? y de casetas oy, 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 y oy, olvídate señora. que ya no va a poder defender a su madre tampoco. Tiene que ver venir ahora a María Anabel. Acaba de tener. O sea, que es la tercera. Viene. viene Anabel a defender eh, a su madre. Kiko no fue porque empezaba el tour. Y de hecho no pudo ir al plató porque fue a Guadalajara sí, pero bueno, a hacer un concierto. Él trabaja ahora, es Él trabaja Ahora, meses... el siguiente es en un mes y medio. No pero llevo... a lo mejor se tiene que preparar. Sí, sí, pero no llegó a un acuerdo no económico de todos modos. Bueno, Él y no además un acuerdo es acuerdo económico. No tiene tiempo, Jolín. Está escribiendo sus memorias. Sí, pues, es cierto. Es que o sea, no que la propia Pantoja, todo. ¿me quieres explicar que ninguno de los niños le va a defender el plató? No le va a gustar Vaya, mucho. Por Dios, cuando pero no hace falta, con todo lo que la defiende ya la propia cadena, es que no necesito. No, no, no. Y además va a Anabel porque ya. Ya ya Abel, lo... de... sí, ya maravilla, y ¿sabes? ahora es época de ferias y hija Chabelita no puede. ir dónde es que este este año año la está la feria lo mismo, el... Este año la feria ya, la feria ya no es lo mismo no es desde que lo está lo con mismo. este chico no es lo mismo, ¿no? Con Asraf lleva mucho tiempo sin, andar de feria, feria. Pues yo creo que se escapará a ir a la feria porque sí, yo, creo sí, sí, sí. yo creo que Asraf le sí. aburre. Sí. Yo creo que sí. Como lo hombre, deja donde esté donde esté una buena feria en una casa, por cierto, cuando conduces no utilices el móvil. Es importante conducir y tener las dos manos encima del volante. Y la atención totalmente. Y la atención totalmente a la, hacia la carretera. Porque sí. Mmm, sí, no, últimamente no. está subiendo muchos stories, stories. Sí, pero es que hay que estar un eso poco En es que la aquí. gente es tonta sí, redomada, sí. O, sea, ya, o encima sí. de, su, o sea, de, de sacarte una foto de tu tela. el subida, la, no, no. Vídeos sí. entero donde se ve que sí, está conduciendo. Sí, pero no lo subas, chicos. Te o sea, y María Patiño, antes de operarse, dijo en Plaumar. Eh, Omar no, es que, ya nos confundimos. O sea, es que claro hay es pues una abuela personas. con muchos nietos se confunde porque... <laughs> es, que, pues sí, es claro. que Alberto, no sé cómo lo tenemos que llamar ya nos confundimos pero bueno oye, y qué pasa con María Teresa Campos Terelu y Carmen Borrego bueno, hija, yo creo que te... Terelu, cuidado, eh, que está haciendo ahí cuñita, a ver si entra en Hombre, la madre. mejor etapa de su vida yo me declaro a fan de debiles. Terelu o sea, sinceramente, a mí es que serio? sí, sí. Me fascina, o sea, me parece... Eh, Estás nominada. Una diva pop, o sea... <laughs> quedamos sí, todos es, que es quedamos todas temblando. Sí, sí, yo, yo me declaro fan de Terelu, de verdad que sí. Cierto, me es parece, que una de las imágenes de mi vida es ella... Con la porra. No, apaga. Con la porra. Es que una diva. Con la Un porra. globo en qué tiempo tan feliz, con qué tiempo tan feliz, y ella pues con o, la cara de me claro, quiero morir. Es que, o sea, pues yo, yo sí que me quedo desde... Desde la caricatura, ¿no? Es que, es, que es como... Todo Yo si sí me quedo jugué, con la no... imagen de ella, me quedo con su tragado de Colacao en su casa. Bueno, bueno, bueno. a ver, es que Las Campos yo creo que es un programón Fue un sí. programa. Ah, no Las sí. Campos para mí fue un programón Pero, es pero, que pero a mí no de me... verdad que ella me, me fascina. Pues ella tiene cultura detrás del país. Empieza a trabajar como actriz en Paquitas Salas y después dicen que va a entrar en, telema en, en Telemadrid porque la pelota se la está echando en el tejado. Está diciendo que fue la mejor etapa de pero su, ya su ya vida. Tanto profesional Telemadrid haciendo una sección o algo así. Bueno, pero de ahí a un programa... No van nada. nada, no va a ya te digo que ¿Yo? sí. Ah, tú hablas <laughs> sí. del programa, claro, de, que siempre es un programa sí. de la fábrica, de la tele, que te eh, presenta a Raúl Prieto... Y va ella allí. Sí, sí, es cierto. Sí. 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 Sí, sí. Y bueno, y su madre parece que hay empieza, que no sabemos entrar. en qué televisión, pero que parece Yo, que va a hacer algo en octubre, ¿no? La verdad no, que creo que es una mujer, eh, Terelu, que cuanto más ha vendido, bueno, y se han conocido sus miserias, más se la ha hecho conocida. O sea, cuando era presentadora, sin más, cuando no era un personaje tan conocido, yo creo que, que no era tan así, claro, viva, ¿no? Pero ahora efectivamente. Es que la hemos visto de todo, yendo a comprar las falsificaciones de los bolsos, <laughs> con la porra, es que no sé qué, claro. Entonces, maravilloso. Claro nos va a gustar. A mí no, me es encanta. La hermana no, que me caía bastante mal, pero. La hermana tiene muy mal carácter, además. La oh, pobrecita, terrible. después del tartazo que le metió el payasín, que se ha hecho famoso y ya la hemos visto hasta así. Payasín. Eh, tal. Payasín. <risa> <risa> no. El payasín, el terror de Carmen que, es el que ella dijo es, ¿eh? si llego a saber que ella está mal, no me hubiera ido por ella. Ya. Ya, claro, pero ¿cómo se movió tanto? Pero nada. ¿de dónde es Payasín? para no enterarse que Carmen Borrego se sacó dos veces la papada y sí, todo a ver, eso? Sí, Pobre, este Pero esta vez creo que le ha quedado bien ya, por fin. Sí, yo creo sí. que sí. sí. Bueno, por cierto, eh, los campanarios, todos haciendo piña en un bautizo y arrapando a, a campanario, cosas. todos los jesulines. Varias. Todos los... Y reapareció que hacía si mucho con no la vida Carmen Janeiro, ¿eh? Estoy todo preocupada. Es que, que es por Carmel, por, Claro, porque ahora, desde que se hizo empresaria. Y Carmen hace, Janeiro estaba y hace las desaparecidísima uñas, porque uy. Tiene una, una empresa en Sevilla de, de uñas. Otra más, porque la, la de la Pantoja, la Anabel también tiene claro, una de uñas. No, pero Anabel tiene de todas. O que sí. están todas. Ahora, claro, se van las uñas tan largas y tan así. Os fijasteis que en la isla todas tienen las uñas como una manicura espectacular, se supone que será de porcelana o de sí, algo... Pero yo es una de las cosas que más eh, extrañaría de no estar en mi casa. Pues ¿no? Más bien tiene que ser porcelana. Pero tú crees que llevan ya... Si llevan 18 días, ah, por favor, Mira, qué fijaros en las uñas de la pantoja, están, vamos pero impecables y pintaditas con su color porcelana y tal y que tiene unas manos, manos preciosas ¿eh? voy a hacer este sí, para limpiar estupidas que nunca me había fijado y estos días en la isla como, cuidadas, como cuidadas, tanto, hay sí, muy cuidado y ahí planos sí. cortos y plano meditar. Y tiene unas manos increíblemente bonitas. Aunque a lo mejor también pasa una cosa. A lo mejor la hace chelo, la manicura. Eso también, es digo. muy probable que con una piedra no le esté limando allí las uñas. Claro, pero a lo mejor puede hacer fuego con tanta porcelana si le das. Ay, no, me, ha me ha encantado, me ha encantado. Están bien enfrascadas pero a este punto de de ser porcelanosas de lo que dura es que que <laughs> sí, no es que a mí esto de llevar las minas largas a una isla, no es como No, no, es un, un poco, poco es un poco de todo. O también, sí. Anette, pero bueno, son buenas para coger las lapas sí, y también es verdad. Te acabas de hacer un discurso. tinte eh, naran... rojo, rojo sí. Rihanna de la época y ahora estás naranja que parece naranjito. Claro, pero es 92. que esas cosas pasan, claro. Es que ponte tu color de pelo sí, pero... y, y, y pero ahora es que no sé parece la bandera <laughs> del orgullo que pero ahora rota. María Jesús se rapará ya está es que es totalmente sí. sí por un pollo o tres <laughs> o, o, o lo sí. que haga falta o por unos como bueno y tenemos un ex el de Ivonne Reyes que ha sido todo un descubrimiento se lió con él en una casa no Gran Hermano Gran, Viv. gran Hermano VIP. <laughs> en aquel momento era concejal pero el chico es modelo tronista Mm. es mocatriz modelo es, cantante y sí, bueno, pero mister no sé qué sí, es el modelo, modelo más guapo del mundo eh será el modelo, ¿será? Es modelo o sea, más guapo del mundo yo no sé quiénes se presentan a ese certamen sí, pero eso vamos es, a ver es lo que si ese chico es el más guapo del mundo bueno yo quiero recordar que es Raf Sí, sí, que era Mr. No sé qué, También. se descubrió que era un. Eh, como si monto yo un certamen en mi casa. Podemos sí? hacerlo, que ¿Qué podemos hacerlo. Si les bueno, si sí, si ponemos el título, tampoco claro, no hay ningún problema. Nos damos los títulos. Y así. se presentaron de este rollo universal o internacional, se presentaron 10 países. Ajá. Es como decir, si en Eurovisión. Malta, vamos, uno de ellos seguramente. Bueno, Andorra. Claro. Pues son son. Son países 10. Sí. Pero sí si en el mundo somos... Cuando ya, el... buen hombre, pero ya pensé que me ibas a decir que había... Hablando menos... de concursos y de países, nada que ver. Pero Eurovisión... Estamos, estamos, en, estamos la en, el... en la Así recta final. Así que voy a tener un periodo largo de, de bajón emocional. Vale, amor, Dios, de concentración. Que, por favor, pues Después habrá que tenértelo en cuenta. Del 18, entonces. tenérmelo en cuenta. Pero ahora aún no tengo bajón porque estamos en el pleno del festival. La Tenemos todos los países. ¿Quieres que gane ahí Italia o todos. hay alguien que te guste más que Italia? Eh, yo, evidentemente, voy, quiero que gane Italia. Iré a votar a Italia porque desde aquí Puedes tengo votar. la posibilidad de hacerlo. Tengo, como ya os dije, mi familia ahí votando, mi hermana eh, haciéndole Muy recargas. Un besito claro. pía. Pero. Un beso eh, ¿Grandes países que pueden llegar a la final? Sí, tenemos Azerbaiyán, tenemos Armenia, que a mí me gusta, eh, países, países, países Bajos. Hay mucho, 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 Hay mucho. Mucha países, candidatura. Mucha candidatura que no puedes sorprender. Pero ya bueno, no duermes ya estás estos días ya con, ¿no? con el ansiedad. El martes, el jueves y el, y el sábado? que son los días de primera segunda semifinal de bueno, bueno. grand final como la llaman Dios mío. y tú cuándo te vas a verlo el sábado o vas antes no yo no voy este año a la Aviv. pero vas vaya ¿Vale? no voy a Tere torremolinos por eso <laughs> Pero bueno, ahí sí. Pero es un sitio maravilloso ver. para ir a ver. Se monta, se, siempre se monta una fiesta en mi casa, se va a montar una fiesta en el apartamento donde estamos. Ah, pensé que ahí... tenías también casa en Torremolinos y que ibas a montar allí en tu casa de Torremolinos. ¿os o sea, sin ver? invitarnos. A es eso, otro, ahí vamos. Eso, de eso momento, que nos hacemos es el arranco. Vale, nos, nos hacemos La casa está apagada si queréis venir a Torremolinos. Pues oye, es un plan. Por favor. Digo, es festivo aquí, ya nos podemos marchar. Nos hacemos en el todas. a Oye, Por cierto, que tú. Tú que habías ido a Portugal a, Portugal, a ver a, a, Amaya, a Amaya Romero. A Amaya. Me encanta. Claro. Amaya Romero, que ha dicho que está un poco borracha cuando suele estar. Ahí. Pues casi siempre utilizamos agua con misterio. Pero como lo dijo ella, ¿por qué decir agua pues con sí. misterio? Si cuando puedes decir copas. Copas. <laughs> pero, sí. Y parece que todas las Amayas. ¿Por qué no os acordáis que Amaya, eh, la de, lo, de Montero, sí. Amaya Montero, Amaya Montero, eh os acordáis parecía, aquel concierto, aquel concierto que fue presuntamente pues sí, implicada. tremendo, pero tremendo, sí. que casi se nos caía del escenario. Pobrecita, Yo después escuché una entrevista de ella hablando de lo mal que lo había pasado, por todas las críticas sí. que recibió y tal. Bueno, una entrevista que dio. Pero no, visto. no era capaz ni sí, de hablar. No la bueno, lengua. Bueno, pero no sé si es cosa de Amaya, si es. Que la noche confunde? confunde. O... Bueno, el artista no, no. en el general, general. general. El artista en general. Mira, con que canten bien y las dos cantan bastante bien. Pues sí. Bien. A ver, lo que pasa es que esta niña pues, no tiene el filtro, ¿no? De no decirlo, ¿no? Claro, claro. Si claro. no, filtras muy Yo siempre digo que a lo mejor si fuese una amiga, yo creo que no la soportaría, ¿eh? Porque es bastante así como. Mm. Muy melosilla. Me gusta eso. mucho cómo cantas, una artistaza. Sí. Pero es un poco pesadita, ¿no? Así como. No se entera sí. de nada, parece. Ya fue además eh, representante de Eurovisión. Ah, aquí ya, ya la, la quiero, Como el claro. azúcar moreno, que están ahí, no están haciendo nada en la isla. Bueno, bueno, bueno. bueno oye, pues a mí me encanta cada vez que las veo. Cada vez que la veo. A sí. mí, Toño, me encanta. Yo no puedo tomar un café y veo el azúcar moreno que empieza <laughs> con tus ojos más A mí me, me, me hacen pues, sí, sí. hace gracia. Me hace gracia. Sí, sí, Pero bueno, mola. Toño es más graciosa, Toño. Además, la visteis con un poco más racional. Porto el Sí. Me 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 ¿Sabes? Tiene más ese arranque de sí. tal, pero bueno, a mí me gusta. Sí, sí. Bueno, pues veremos cómo va todo esto de la isla y de todos, todos, todos los personajes que aparecen en las revistas del corazón. La próxima semana, mucho más.